queremos agradecerles que estén tan puntuales como siempre en Obdent. Hoy nos encontramos en una maravillosa empresa, que es la empresa Neustetic, en una ciudad divina, que es Medellín, en Colombia. Y estamos aquí con dos personalidades muy importantes. La principal es el doctor Jorge Iván Loaiza. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Quien es el gerente general de Neustetic y a quien me interesaría muchísimo darle las gracias porque confía en nosotros como proyecto, confía como empresa latinoamericana. Y supongo que esto es una cuestión como dual, el hecho de poder confiar mutuamente empresa con empresa. Y a mi lado izquierdo tengo aquí a Juan Esteban Gómez, quien es el encargado de marketing para toda Latinoamérica. Por lo tanto, estas dos personas son quienes nos abren la puerta a este país y quienes realmente están confiando en este proyecto, tanto en una cuestión comercial como de divulgación, pero más allá es el hecho de agradecerles que estén confiando en los servicios que puede ofrecer una empresa latinoamericana. ¿Por qué digo esto? Porque realmente en estos dos días que llevo aquí en la planta de Neustetic puedo darme cuenta de cómo es un monstruo en cuestión de todo lo que tiene que ver con la producción, la fabricación y la distribución de productos para clínico y para técnico. Entonces, bueno, mi queridísimo doctor Jorge Iván, mi pregunta sería, si nos pudiera hacer una pequeña semblanza, algo de cómo es que empieza Neustetic, cuánto tiempo lleva en el mercado. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a la revista Alta Técnica Dental por estar aquí en nuestras facilidades, en nuestras instalaciones aquí en el municipio de Guarne, cerca de Medellín, como usted bien lo dijo. Nos place mucho, es porque eso queremos, que nos vean la empresa, que en Latinoamérica somos capaces de hacer empresas grandes dentro de estos nichos del mercado importantes como es el nicho odontológico. Y en Latinoamérica somos capaces de tener empresas para competir a nivel mundial con productos buenos y con productos de calidad. Hagamos una pequeña historia de Neustetic. Neustetic es una compañía ya de muchos años en el mercado, tiene 64 años, okay. Fue fundada aquí mismo en Medellín por un señor que se llamó Francisco Vélez, que vivió muchos años en los negocios dentales en toda Latinoamérica, un real pionero de los negocios dentales y a quien le debemos mucho en la historia de la compañía. Nació como un pequeño laboratorio dental realmente en Medellín, pero que ante las necesidades de abastecimiento de dientes en ese entonces en Colombia, empezó a fabricar dientes, no para su laboratorio, sino para la comercialización local, pero siempre con una visión de que tenía que ser una empresa grande dedicada a exportación, y de ahí surgió la empresa Neustetic como exportadora. Realmente en esos primeros años fue una pequeña expansión, pero ya desde 1959-1960 estamos hablando que empezaron a hacer las primeras exportaciones, wow, a países vecinos, a Panamá, y por algún motivo apareció vendiendo dientes en Nueva York don Francisco Vélez, que era el fundador de la compañía. Y la vocación de ahí en adelante fue necesariamente dedicación hacia la parte de exportación. Y empezaron los crecimientos grandes de la compañía. Esos primeros años fueron de dientes y acrílicos, pues en la parte inicial, pero posteriormente empezaron a aparecer productos nuevos dentro de la compañía. Lo primero aparecieron fueron aleaciones dentales por los años, uh-huh, 80, aparecieron después anestésicos dentales, y después empezamos a complementar en los años 90 con otros tipos de productos como algodones, como eyectores. En esa época también hubo ya cambios de sociedad en la compañía, de dueños de la compañía. Don Francisco ya se retiró y pasó a ser ya como un consejero, pero posteriormente ya su fallecimiento y la compañía, que sigue siendo familiar, quedó en manos de una buena familia de aquí de la región, que siempre nos han promovido y permitido el crecimiento y el desarrollo de la compañía. Hoy somos una empresa grande en Latinoamérica, tenemos que decirlo con mucho orgullo. Seguimos teniendo una fabricación importante de dientes, en donde prácticamente somos la cuarta fábrica en el mundo en fabricación de dientes, en volumen de fabricación, solo superada por los monstruos inmensos de europeos y americanos, pero que a nivel de tercer mundo nosotros prácticamente seríamos la empresa más grande, claro, de fabricación de dientes.
en anestésicos, que fue, se convirtió rápidamente en el segundo campo de trabajo grande de la compañía. Hoy prácticamente en Latinoamérica somos la fábrica más grande de fabricación de anestésicos. Nos sentimos muy contentos y muy orgullosos, por encima incluso de las compañías brasileñas. Tenemos registros sanitarios de anestésicos, que es un producto completamente distinto a la fabricación de los dispositivos médicos, como son los dientes y los acrílicos. Tenemos registros sanitarios en casi todos los rincones del mundo, en todos los continentes, y estamos optando mucho más, pues ahorita les hablamos de lo que esperamos, pero a tener muchos más registros sanitarios para afrontar grandes crecimientos que esperamos dentro de la compañía. ¿A qué estamos afrontados hoy? Estamos afrontados, lógicamente, a los productos tradicionales, a seguir creciendo, a seguir teniendo tecnología, a seguir adecuándonos en todo lo nuevo que está viniendo dentro de la odontología y dentro de los laboratorios dentales del futuro, que están cambiando rápidamente. Biostetis se está acomodando, estamos haciendo toda la infraestructura interna para afrontar esos nuevos mercados. Lo que viene, ¿qué es? La odontología virtual. Para eso venimos, para eso nos estamos preparando. La odontología va a cambiar completamente desde la clínica y desde el laboratorio en los próximos 7, 8, 10 años, o más rápido quizá, sí. Ya se ven cambios dramáticos en algunas áreas y nosotros tenemos que estar ahí, Por eso le hemos trabajado grande a una área importante que nosotros llamamos lo de Portus, que va a ser el laboratorio, centro de soluciones dentales para laboratorio y para el odontólogo, en donde la virtualidad va a manejar todo ese tipo de negocios. Nosotros tenemos que estar ahí, porque ya los grandes también están estando ahí. Entonces nosotros queremos en Latinoamérica tener una participación importante en esos negocios. O sea que la odontología virtual nos ocupa fuertemente en este momento, y así estamos haciendo todas las inversiones y todos los cambios desde la infraestructura interna de la compañía para poder afrontar esos nuevos negocios, esa nueva forma de ver los negocios dentro de la odontología en el mundo. Y como le decía ahora, en la parte tradicional de lo que ya tenemos, pues los dientes no van a desaparecer. Exacto. Tienen todavía muchos años por delante, posiblemente en 8 o 10 años, pues la tecnología, la automatización será muy distinta en la fabricación de dientes, pero todavía tendrá cabida dentro del mercado. Y productos tan tradicionales como anestésico, que uno no ve muchas amenazas, pues sí, en técnicas, en formas de aplicación, en cambio de algunos elementos, pero nos tendrán que anestesiar para hacer cualquier trabajo dental, cualquier toque en la boca nos van a tocar que anestesiar. Entonces ahí vamos a estar, tenemos en este momento una planta completamente actualizada, acabamos de hacer unas inversiones grandes en la parte de equipos, en la parte de adecuación de plantas para cumplir normas internacionales, estamos listos para afrontar normas europeas, las llamadas PICs, y de pronto no, porque más adelante esperar tener FDA en la parte anestésica, en la parte de medicamentos, pues, de inyectables. De manera que ese es todo nuestro trabajo, por ese lado, y seguir creciendo. Tenemos hoy en este momento 150, 160 países, clientes en más de 65, 67 países, donde permanentemente exportamos. Ah. Seguir creciendo y seguir consolidando también el nivel colombiano, a nivel local, una buena infraestructura para la comercialización, porque también somos representantes de buenas firmas internacionales y manejamos una importante tajada parte del mercado colombiano. Esa es pues la perspectiva de Nistet, y creemos que estar actualizados en este momento y que estar listos para afrontar un Nistet que nos pueda durar otros 64 años. Bueno, doctor, pues yo realmente, al igual a todos nuestros seguidores, quiero decirles que puedo percatarme, y ahora que lo pude conocer personalmente, saber que realmente es una empresa bastante cálida, bastante que cuida muchísimo las cuestiones del ser. Veo todo lo que son los cursos, la manera en cómo se maneja la dinámica de equipo, de trabajo. Ahorita que usted me dice que es una empresa familiar, la verdad es que era algo que no sabía, pero se percibe un ambiente bastante agradable, con un empoderamiento que realmente hace que uno como latino se sienta orgulloso de pertenecer
a esta empresa. Y bueno, sé que usted está bastante ocupado, que me lo robé este ratito para poder presentarlo, pero se me hacía muy importante el hecho de que la gente vea realmente un rostro de alguien que constantemente está pensando, al igual que un equipo de trabajo, ¿verdad?, en esto que está diciendo usted, tanto la parte hacia atrás, que es los dientes, las prostodoncias totales, las sobredentaduras, que serían como la base de lo que sería una claro. prótesis dental, y que también nos vamos viendo hacia el futuro en todo lo que es CAD-CAM, en la parte clínica y en la parte técnica. Toda la virtualidad que viene. Sí, yo creo que es un panorama bastante amplio, bastante integral, y de antemano muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, por confiar en nosotros y por darnos de su tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias. Uh-huh. Nos sentimos muy honrados que Alta Técnica Dental se haya fijado en nosotros, haya puesto los ojos en nosotros y estén aquí conociendo nuestra empresa. Quiero solamente agregar que somos con lo que usted decía, somos una empresa cálida, contamos con sí. cerca de 700 empleados, sí. ciertos compañeros de trabajo, entre los cuales el 70% son mujeres. Sí. Como estamos también. Aquí, 70% son mujeres, como estamos aquí frente a un pequeño pueblo cercano a Medellín, somos la empresa grande del pueblo, uh-huh. Ayudamos mucho a la generación de empleo en este pequeño pueblo, y socialmente hacemos una muy buena labor con todas las personas para lograr que todos nuestros empleados tengan una muy buena calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y realmente, bueno, pues me da la entrada para ahora pasar directamente con Juan Esteban. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, muy bien. Juan Esteban, chicos, él es el encargado o jefe de mercadeo para toda América Latina, y ahora ya te doy la entrada el doctor Jorge Iván. Me fascinaría que nos contaras, Juan Esteban, qué es realmente, yo lo vi desde que ayer fuimos a comer y pasamos por el riecito y demás, y hablaste acerca de las cuestiones sociales en las que Neustetic está totalmente enfocado. Me fascinaría que nos contaras cómo es que está enfocado a el mejoramiento de las condiciones sociales aquí en Guarne, o en Medellín, o en el mundo, no sé, tú dime. Listo, gracias, Alma, y gracias a todos quienes nos siguen en este momento en el programa. Para nosotros, la comunidad virtual es de mucha importancia. Hemos en los últimos años invertido notorias sumas de dinero para prestarle mucha atención hacia ese crecimiento de lo que es todo lo virtual, de redes sociales, porque sabemos que el futuro, las nuevas generaciones de nuestros futuros clientes y de nuestros seguidores estarán ahí. Entonces, a todos ellos, un gran saludo desde Neustetic. Respondiendo a tu pregunta, sí, Neustetic es una compañía que, además de centrarse en la fabricación de dientes, de resinas, de aleaciones, de anestésicos, de todas esas líneas que ayer conociste haciendo el recorrido, se preocupa mucho por la persona en sí. Uh-huh. Tenemos diferentes y variados programas, por ejemplo, lo que es el del plan de prejubilación para las personas empleadas de la compañía que están próximas a jubilarse. Hay todo un programa en donde se les hace un acompañamiento para que ellos, en ese momento de llegada a la fecha de su jubilación, estén preparados desde lo físico, desde lo mental, desde lo psicológico. Eso es muy agradable para nuestros prejubilados. Una vez se jubilan, la compañía sigue contactándolos, por ejemplo, no se dejan como al azar, listo, trabajaste aquí 20, 30 años y chao, un día te dijimos adiós. No, ellos siguen en contacto con la compañía en diferentes actividades múltiples de los fines de semana, ellos y sus familias. Pero además, importándonos todo lo social, hacemos muchas actividades como, por ejemplo, la entrega de regalos en Navidad, de aguinaldos, a familias o niños de escasos recursos de los diferentes municipios cercanos a esta región. Eso es una labor muy bonita con la que ya nos empiezan como a conocer en la zona. Uh-huh. Quiero o aprovecho que esta sea como la oportunidad para hablar no solo de lo social, sino de lo ambiental, que es otro factor en el que Neustetic ha puesto sus ojos. Cierto. Con todos los sentidos. Hemos realizado diferentes labores en los últimos años. Me refiero a una de ellas, es por ejemplo la protección de cuencas hídricas o de ríos o las quebradas que hay cercanas a la región, en donde constantemente estamos haciendo como una limpieza de la cuenca de esa quebrada donde nace. Estamos en un constante programa de siembra de árboles.
Hace unos meses estuvimos, por ejemplo, y las traje acá, entregando a todos nuestros distribuidores en Latinoamérica miles, de verdad, miles de bolsas hechas en papel 100% biodegradables, Alma. Esta es una bolsa que no es hecha de árboles, por ende, entonces, para la realización de ellas no se tumbaron bosques, no se talaron árboles, son hechas de la fécula de la caña de azúcar, en donde las hierbas ahí son 100% biodegradables, sacadas de tintas naturales. Y lo mismo, las gomas o los pegantes que se usaron para pegar sus bordes son también hechos de la fécula del maíz. De manera que tenemos en nuestras manos unas bolsas 100% biodegradables. En esa conquista o en ese enamoramiento de nuestras nuevas generaciones, le queremos apuntar muy a lo ambiental, porque sabemos que estos jóvenes, estas nuevas generaciones, están naciendo con esa conciencia verde mucho más visible que nosotros. Sí. De manera que eso tengo por contarte, de lo social y de lo ambiental. Yo creo que es muy, muy importante esto, porque es como toda una, ¿cómo diría yo?, una cuestión de conciencia. O sea, es este hecho de capacitación, de educación, de un cambio de mentalidad, lo cual incluso creo que nos lleva a la parte de lo que es el centro de entrenamiento en Neustetic, porque realmente lo viví, o sea, he estado aquí ya algunos días, y puedo darme cuenta de cómo es incluso desde la alimentación bastante saludable, el hecho de generar conciencia, como tú dices, de una cuestión ambiental, de una cuestión social, de una cuestión humana, le diría yo así. Pero creo que todo esto conlleva al hecho de que no puede haber un cambio si no hay educación, si no hay capacitación constante. ¿Cómo es que entrelazarías o cómo es que Neustetic se enfoca al centro de capacitación nuevo dándole esa prioridad? ¿Por qué apuestan a la educación? Sería la pregunta. Claro que sí, y que sea esta la oportunidad para quienes no lo conocen todavía, conozcan nuestro centro de entrenamiento. Ni nos digas, pero aquí lo vas a tener lleno. Me parece muy bien. El centro de entrenamiento ALMA surge como una estrategia de las áreas comerciales en Neustetic, y su único objetivo es el de promover o promulgar el conocimiento en el gremio del sector dental. Estamos trayendo diferentes conferencistas muy reconocidos que gozan de cierto nivel. Me fascinaría incluso decir, y esto es porque mi público lo conoce, que la semana pasada estuvo aquí nuestro grandísimo amigo José María Fonollosa. Entonces, imagínense el nivel que está teniendo este centro de entrenamiento. O sea, de verdad, la otra me pregunta, ¿hasta quién consideras que es el mejor en cada área, ¿no? Están procurando tener al mejor de lo mejor en cada área. Así es, así es. Estamos trayendo, como tú lo dices, el mejor en cada disciplina. José María fue protagonista la semana antepasada, pero también por acá han venido personas de Brasil, de Venezuela, de diferentes países de la región. Y lo que queremos es eso, traer y que ellos compartan el conocimiento, la técnica, en lo que son verdaderamente expertos, con diferentes personas del gremio, bien sea con técnicos dentales, con odontólogos, con estudiantes de ambas disciplinas. Y porque, pues, por favor, con nuestros distribuidores o los clientes de nuestros distribuidores, ¿cierto? Adicional de estar trayendo esas personas expertas del exterior, estamos también haciendo la labor con nuestros expertos internamente, es decir, con la gente que domina de manera muy bien las diferentes disciplinas dentro de la compañía. Me refiero, por ejemplo, a quienes sean expertos en resinas acrílicas, a quienes sean expertos en aleaciones dentales, en anestésicos dentales. Los estamos llevando a los diferentes países también con ese objetivo, con el de promover y divulgar el conocimiento en el gremio dental. Y creo que sumaría, perdón que te interrumpa, porque ayer lo vi, el hecho de las giras que están teniendo con los chicos de diferentes universidades que están viniendo a la planta, que están conociendo cómo se hacen sus productos y todo, porque yo siento que empieza a haber esa afiliación, esa alma mater, ¿no? El hecho de sentirse, para empezar, porque son de este país, yo me comprometería a traer a algunos mexicanos aquí también, pero realmente el hecho de empezar a cultivar esta... Estas nuevas generaciones. Exacto, es como sembrar en estas nuevas generaciones. Así lo hemos hecho, de hace ya varios años para acá, pero sobre todo muy, muy visible, este último año 2017, hemos, digámoslo, abierto las puertas
a las universidades, a las instituciones educativas, a las agremiaciones, para que todos vengan y conozcan nuestras instalaciones. Es a veces triste cuando se escucha decir que alguien ha sido técnico u odontólogo por muchos años, décadas inclusive, y no conoce cómo se hacía un diente acrílico o cómo se hacía una aleación dental o un anestésico dental. Neoesthetic ha abierto las puertas para que diferentes grupos a lo largo de las semanas vengan, visiten, palpen, toquen con sus manos, vean con sus ojos cómo se hacen esos diferentes productos en los diferentes procesos. Pues por lo menos hoy, chicos, quiero decirles que yo me siento muy contenta porque esta sería la tercera empresa en que yo visito y veo cómo se hacen los dientes y los productos, pero es la primera que me permitió filmarlos. Entonces, pues yo creo que pasaríamos a esta parte en la que les mostraremos cuál sería lo que es la base de Neoesthetic. Es decir, como nos lo dijo el doctor Jorge Iván, en Loaiza, el hecho de que la empresa se enfocó primero en hacer dientes. Entonces, lo fabuloso sería que veamos cuál es la planta, ¿no? Cómo es que maneja la planta de dientes. Y entonces, empezamos con este video, lo que sería la planta de dientes de Neoesthetic aquí en Guarne, Colombia. Muy bien, Sandy. Entonces, esta sería la tercera etapa. Por lo que veo, es una parte muy amplia donde hay muchísimas personas. Me encantaría que me dijeras, para producir toda esa cantidad de dientes, cuántas personas ustedes contratan en los diferentes departamentos y además, ¿qué es lo que específicamente se hace aquí? Sí, Alma, alrededor contamos en ese momento con 150 personas que nos ayudan a la elaboración o fabricación de la pieza dental. Actualmente nosotros estamos en una transición de tecnología a moldes CAD para que nos ayude a la mayor precisión y mayor productividad en la elaboración de la pieza dental. Si quieren, miremos cómo se fabrica la pieza dental. Acá, como podemos ver, las personas van dosificando el material que teníamos en la otra área aprobado, van dosificando al molde de acuerdo a las capas o a las referencias que estamos fabricando. Actualmente nosotros contamos con líneas de 2 capas, 3 capas y 4 capas, donde de acuerdo a unos pasos o a ciertas actividades obtenemos finalmente la pieza dental, así como lo podemos ver en ese momento. Luego de que se realice este proceso mediante unas condiciones de moldeo, como estamos viendo acá, y de prensado, de presión y temperatura, esas coronas o esas piezas dentales pasan a un proceso de brillado y pulida. Internamente acá en esta área también contamos con controles internos, también trabajamos de la mano con otras áreas de la compañía como control calidad para asegurar estándares de calidad de lo que sacamos internamente. Después de esta actividad pasamos a un proceso de brillado y de pulido de la pieza dental. En ese proceso de brillado y pulido se hace otra vez una revisión para ir chequeando la pieza, cómo nos está quedando en óptimas condiciones. Como ustedes pueden observar, después de que tú lo dijiste, pasa del proceso de pulido y brillado, va un proceso de separación de color y de separación de revisión final, donde clasificamos el conforme y no conforme, porque si recuerdan, estamos con normatividades internacionales y nacionales y hay que cumplir los estándares de calidad. A mí aquí me surge una pregunta, que creo que esta pregunta sería para Juan Esteban. Juan, sería, sé que existen las diferentes tipos de tablillas, es decir, de dientes de 2, 3, 4 capas, pero ¿qué está haciendo como innovación o en la cuestión de mercadeo o qué material están impulsando más como Neoesthetic? Bueno, Alma, es indudable que por los diferentes mercados tiene mucha acogida el diente de 2 capas, ¿cierto? Digamos que en palabras vulgares es el diente de combate, ¿cierto? Pero nosotros también le apuntamos a tener dientes de 3 capas con unas morfologías muy, muy bonitas. El diente de 4 capas también lo producimos acá. Y uno que se te olvidaba mencionar, y es el diente de resina compuesta. Un diente que comercializamos bajo la marca Colossus y que tiene en su composición materiales de resina compuesta que lo que permiten es darle una mucha más dureza al diente que la que pueden darle un diente de 4, 3, 2 o de 1 capa.
Aquí entonces, digo, por lo que yo estoy viendo ya aquí en producción, que yo no sé si lo debería de decir o no, pero es que en realidad New Aesthetic no tan solo hace dientes para New Aesthetic, sino vi compañías como nivel de Henry Schein, o sea, en realidad aquí es una fábrica de dientes que puede, llamémosle, maquilar a otras marcas, ¿cierto? Sí, tú lo has dicho, nosotros tenemos una gran variedad de marcas, no solo divididas por número de capas, no, para uso interno de la compañía, marcas que llamaríamos desde el punto de marketing marcas propias de New Aesthetic, pero también le maquilamos a grandes compañías, en el caso puntual la compañía norteamericana Henry Schein. Muchas personas no saben ese detalle, aquí hace varias décadas le hacemos varias de las marcas que ellos comercializan. Lo cual realmente, como tú decías, en la parte de controles de calidad, sabemos que lo que es la ADA o diferentes controles, yo la verdad ni sé cuáles sean los que haya que pasar, pero estamos diciendo que aquí en Colombia se están fabricando dientes que se distribuyen a nivel a granel o por mayor grado en Estados Unidos, que es un primer mundo. Entonces realmente eso posiciona a la empresa New Aesthetic en algún lugar por encima de muchas otras, cuando sabemos que estamos aquí en América Latina orgullosamente, ¿cierto? Así es, sí, y no únicamente a ese primer mundo, los Estados Unidos, como lo mencionas, también exportamos en este momento a Europa, a la comunidad europea, exportamos a varios países de África e indudablemente a Asia también. Ya me tocará hacer un reportaje en alguno de esos otros lugares. Muy bien, entonces, ¿qué parte del proceso sigue, Sandra? Sí, claro. Luego que fabricamos la pieza dental, ya pasa al proceso que vamos a ir, al proceso de terminación dientes. Allá, esa área se encarga de acondicionar y de empacar los dientes ya fabricados por esta área de producción. Okay, vamos para allá. ¿Qué tal, queridos amigos? La verdad es que estamos en una parte del proceso que me llevó y me remontó a mi infancia. Porque cuando yo era chiquita, mi papá me ponía en el laboratorio con una cubetota de muchísimos dientes que le sobraban y me daba la parte de las tablillas para que yo me pusiera a organizar y a clasificar y a dejarle nuevamente las tablillas como eran. Entonces ahora que llegué aquí, veo la parte de las tablillas y veo la parte de la clasificación, realmente me dio hasta como nostalgia. Pero díganme, ¿cómo es que New Aesthetic ha estado implementando la tecnología o ha mejorado este sistema para clasificar, una vez que pasa de aquel lado del proceso, el hecho de que tengamos ya la clasificación por pieza o por órgano dentario, digámoslo así, por corona, para colocarlo en la tablilla? ¿Qué es lo que han hecho? Sí, Alma, mira, de hace varios años para acá New Aesthetic viene en un proceso de tecnificación, digámoslo, de implementación de maquinaria de última tecnología. La clasificadora que les vamos a mostrar a continuación lo que hace es que precisamente reemplaza lo que anteriormente hacían manos humanas, y a través de un láser ella lo que hace es detectar la forma, la morfología de los dientes y detectar si es o un incisivo, un premolar o un molar. Tenemos aquí a Julie, nuestra compañera. Ella va a explicarles puntualmente el paso a paso de este proceso, que de verdad es un orgullo. Buenos días. Bueno, primero que todo, llamamos la referencia que vamos a clasificar. Entonces, la llamamos. Y ella ya nos va clasificando por posición. Acá están las fotos, donde ya nos hace el reconocimiento de las piezas. Y acá ya empieza a clasificar por posición en cada cajoncito. Una vez entonces ya clasificados los dientes, lo que nos toca es el hecho de que queden en su plaqueta. ¿Cuántas personas trabajan en esta área, Sandra? Sí, Alma, actualmente contamos en esa área con 60 personas.
Esas 60 personas, hay personas especializadas, personas que operan máquina, personas también contamos en entrenamiento. Actualmente, en el otro proceso de producción, dientes que decíamos que eran 150 personas, nos ayudan a fabricar alrededor de 1 millón de juegos mensuales. Este 1 millón de juegos mensuales son distribuidos a diferentes clientes de todo el mundo, como Juan lo había comentado anteriormente. Y entonces en esta parte ya es donde podemos ver, chicos, todas las partes de que ya van quedando en la parte de la marca que pertenecen. Supongo yo que también se va clasificando como que al país a donde se enviarán y toda esta parte, ¿o esto no es aquí? A nosotros nos llega un pedido, ese pedido llega con sus respectivas especificaciones de los clientes y obviamente nosotros fabricamos de acuerdo a las necesidades que en su momento nos está generando ese cliente. Como ustedes pueden ver acá estamos en el proceso de emplaquetado. Después de clasificar, las piezas dentales, viene el proceso de emplaquetado. Ahí tienen el lote, la referencia, la marca del diente, dependiendo para dónde se vaya, a qué país, y luego al proceso de empacado finalmente. Vean, es realmente fabuloso esto. Y como decía Juan Esteban, dependiendo el país, es el nombre que se le da, además de los clientes, llamémosle externos, ¿no? Sí, así es. Para el ejemplo de lo que estamos mostrando acá, estamos emplaquetando una marca que se llama New Shade Plus para el cliente Henry Shane de los Estados Unidos. Sí, lo reconocí. Ah, muy bien. Entonces, aquí nos tocaría seguir. ¿A qué otra parte, Sandra, para que nos expliques? Bueno, como les estaba diciendo, aquí nuevamente tenemos una revisión o inspección final, donde contamos con personas especializadas. Esas personas especializadas, vuelvo y les recuerdo que es para cumplir estándares y normatividades de calidad del producto que nosotros sacamos, están entrenadas para colocar el producto de acuerdo, aprobado o rechazado. Aquí terminaría lo que es el proceso tuyo, sobre el cual tú estás revisando que todo esto se produzca, y aquí termina la parte entonces de todo lo que es la fabricación de dientes, ¿cierto? Sí, aquí es la parte final. Entonces, chicos, como ustedes saben, NewsTech hace diferentes materiales, pero es muy importante decir que antes que cualquier otra cosa, uno de los productos principales que fabricaba eran dientes. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Todo el equipo de Alta Técnica Dental estamos muy, muy contentos porque nos encontramos aquí en Medellín, Colombia, en una de las compañías mucho más grandes a nivel mundial y con mayor importancia, creo que es la cuarta a nivel mundial, en la producción de materiales dentales, sobre todo en la cuestión de dientes. Yo no sé si tú, cuando vas al depósito y compras tus tablillas, te preguntas qué es lo que tuvo que pasar antes para que estuviera esa tablilla en tus manos. ¿Qué diferencia hay entre un diente que tiene una capa, dos capas, tres capas, cuatro? Pero hoy nos van a dar la oportunidad de poder filmar todo el proceso. Así que siéntanse con la libertad de preguntar todo lo que ustedes quieran, ya que tenemos aquí a dos grandes asesores. Una es Sandra Milena, quien nos acompañará en todo lo que es el proceso de la producción de dientes de resina acrílica, y a Juan Esteban, quien es el encargado de marketing para toda Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos a los mejores guías de este recorrido. Así que, Sandra, dinos, ¿qué hacemos en esta parte del proceso? Bueno, buenos días. Aquí en esta parte nos encontramos en el proceso de polimerización. En esa área es donde nosotros inicia toda la cadena de elaboración de los dientes de resina acrílica, el material para elaborar los dientes de resina acrílica y las resinas acrílicas para la venta. En la compañía actualmente contamos con un reactor o con tecnología que nos permite realizar y llevar a cabo esa elaboración de esa materia prima que conocemos como el polímero. Estas condiciones de presión y temperatura nos permiten mensualmente fabricar 20 toneladas en promedio. Con estas 20 toneladas en promedio tenemos tres referencias, que son autopolimerizables, termopolimerizables y de alto impacto.
manejamos alrededor de 150 colores. Esos 150 colores son pigmentados en otra área para darle tonalidades y características como el cliente lo necesita. Vale la pena también aclarar acá que New Aesthetic es una compañía que exporta en este momento a 67 diferentes mercados en los 5 continentes. Para eso, nuestro proceso de acrílicos hace su resina acrílica en 150 diferentes tonalidades de color para suplir la necesidad que cada uno de esos países o mercados nos solicita. Es importante también aclarar que en esos diferentes mercados la marca de nuestra resina acrílica puede variar. Por ejemplo, en el caso de tu país, Alma, en México, nuestra resina acrílica se conoce bajo el nombre de Opticril, pero en muchos otros mercados se conoce como Veracril. En el caso de Perú, se conoce con otros nombres, otras marcas propias, y así sucesivamente podemos producirla bajo diferentes nombres. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo se hace lo que es la resina acrílica, que es la materia base de los dientes. Ahora pasamos a otro departamento, ¿qué cuál sería? Vamos para el departamento o el área de producción dientes, donde vamos a ver minuciosamente cómo se fabrica una pieza dental. Vamos. Aquí estaríamos en el segundo paso, chicos, que es una vez que ya se hizo la resina acrílica, darle las tonalidades necesarias para llegar a esos 150 colores, ¿cierto? Sí, claro. En esta área nos encontramos en el área donde realizamos el diente de resina acrílica. En esta actividad, como ustedes pueden ver, aquí mezclamos el monómero con el polímero coloreado para darle forma y obtener un material de óptimas condiciones para formar la pieza dental. Okay. Aquí es donde salen unos como estilo, en México se le llama como chorizo, una parte en la que se hace como de los colores, pero va como una salchicha. Sí, acá internamente le decimos bolillos. Los bolillos es el material que sale de la mezcla de líquido y polvo. Ok, ¿y de aquí qué sigue? De acá, ya después de que haya una aprobación de parte de controles en proceso que hacemos internamente, se pasa al área de elaboración de dientes. ¿Vamos para allá? Vamos. ¿Qué tal, chicos? ¿A poco no fueron fascinantes los videos? Yo realmente, la experiencia que viví ayer y más que nos dieron la oportunidad de filmarlos, fue una cosa bárbara y por lo tanto fue maravilloso compartirlo con ustedes. Como pueden ver, cambiamos de foro a otro mucho más estético, más New Aesthetic. Tenemos a la derecha, tengo aquí a la tecnóloga dental, Sandra Hoyos. Sandra, tú eres especialista en todo lo que tiene que ver el análisis de diseño de piezas dentales, perfecto, ¿cierto? Y por el otro lado tengo a la tecnóloga también, Natasha Delgado. Natasha, es muy importante que me digas, yo sé que tú eres la encargada de todo lo que es representar Sudamérica. Exactamente. Pero estábamos hablando que aquí en Colombia, chicos, es uno de los lugares donde realmente hay una distinción entre lo que es técnica y lo que es tecnóloga. No seas malita, cuéntame. Claro. Yo que he tenido la oportunidad pues, de viajar a muchas partes de Latinoamérica, me he dado cuenta que Colombia es el único país, sobre todo Medellín, que ofrece la carrera de la parte de laboratorio dental más formal, es una tecnología. Aquí salimos preparados como tecnólogos en laboratorio de rehabilitación dental. ¡Wow! Y eso es lo que nos da la posibilidad de tener hoy a estas dos expertas, a quienes están enfocadas, en este caso Sandra, en todo lo que es el análisis de diseño de los dientes, ¿no? Sí. Entonces, a mí me interesaría hacer varias preguntas. Ustedes ya me ayudarán con el chat, para que me pregunten después lo que nuestros seguidores quieran. Pero en tu caso, Sandra, tenemos aquí 7 líneas diferentes de dientes, que si, por ejemplo, yo soy una técnica que apenas está comenzando, olvidándonos del precio, ¿cómo es que tengo yo que hacer para elegir el tipo de diente que quiero utilizar dependiendo el tipo de prótesis que voy a hacer? ¿Qué hago? Bueno, es muy importante tener o considerar dos factores, ¿cierto? Nosotros tenemos una gran variedad de morfologías en dientes anteriores, okay, y una gran variedad de morfologías en dientes posteriores.
que dependerán del tipo de rehabilitación que vayamos a realizar, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos una línea Euro que está dentro de una línea Tiziano de tres capas, que es una morfología bastante diferente a las comunes que uno ve en términos generales, porque presenta formas muy robustas, cuellos muy anchos y la morfología en dientes posteriores trae una caracterización oclusal bastante bonita, muy similar a los dientes naturales. Okay. Este tipo de morfologías generalmente por sus formas se utilizan para rehabilitaciones con implantes. ¿Por qué? Porque estos cuellos anchos lo que permiten es dar una seguridad al cubrir esas estructuras metálicas. Sí, entonces, como un perfil de emergencia, al ser más amplio, entonces nos da más estética, mayor volumen. Perfectamente. Entonces, ese tipo de formas nos ayuda de alguna manera a que las restauraciones con implantes sean altamente estéticas. El hecho de que tengamos en caras oclusales una caracterización tan marcada, similar a un diente natural, pues obviamente contribuye también a una restauración mucho más natural, ¿cierto? Okay. En otro caso, por decir, tenemos la línea Neucryl. Esta línea Neucryl tiene una condición particular o una característica particular y es la presencia de mamelones en los dientes anteriores. Yo la pongo acá para que... A ver. La presencia de mamelones denota en un diente artificial juventud, ¿cierto? Entonces podría ser muy recomendada en casos donde realmente por accidentes o por algunas lesiones chico, en gente joven se tenga que hacer un tipo de rehabilitación, esta característica en particular hace que esta línea sea la más apropiada para ese tipo de casos clínicos. Okay. También tenemos dentro de nuestras líneas algunas morfologías europeas que son Duratone y Reflexion. Estas dos líneas también son de morfologías un poco más robustas, sin embargo los cuellos no son tan anchos, permiten otro tipo de rehabilitaciones, en prótesis totales puede ser, sobre dentaduras, donde realmente se realzan algunas características también en términos de caracterización en oclusal, ¿cierto? En la cara oclusal. Tenemos algunas características anatómicas en la línea Duratone, que es un efecto o una leve pigmentación en el cuello, ¿sí? Que es lo que nos permite realmente al técnico dental... Y yo en vez de enseñarlo, los dos ando viendo. Perdona. Hacer una caracterización, ¿cómo así? Si tenemos una prótesis parcial y nuestro paciente de pronto tiene una condición clínica donde hay reabsorción de encía... Y entonces ya puedo yo pigmentar la parte del cuello. Simular, dejo expuesto parte de ese cuello y simulo algo similar a esa condición clínica que tenemos. Si obviamente no necesitamos esta condición, pues se cubrirán los cuellos y simplemente normal. Es una morfología bastante natural. Okay. Listo. En la línea Reflexion, que también es de cuatro capas, pues tenemos una morfología tipo Vita, es una morfología tipo europea, donde se da como la importancia en los dientes posteriores también, donde hay una caracterización bastante similar. Y las formas también son muy similares a la línea Duratone, ¿cierto? En una de las bondades que tiene nuestra línea Reflexion es que tiene una propiedad que da mayor resistencia a los solventes en su formulación y adicional a eso presenta una mayor dureza en relación a las demás líneas. Ok, estos son los dientes más duros, digamos. No, tenemos nuestra línea Colossus. A ver. Estas son líneas que están hechas a base de PMMA, de polimetilmetacrilato convencional, sin embargo dentro de su formulación en Reflexion hay una condición que la hace diferente a las demás líneas porque tiene un tipo de relleno adicional. Y la línea Colossus, que es nuestra línea de resina compuesta, son los dientes que tienen mayor dureza. Estamos hablando que la diferencia en dureza más o menos puede ser de un 19 Vickers más o menos, que es un PMMA normal, a un 38 Vickers en dureza, que son los dientes Colossus. Incluso por eso el nombre, supongo. Sí, ¿no? Pues exactamente, su nombre viene de su propiedad. También tenemos la línea, tenemos unas líneas que son un poquito más de combate, unas líneas que tienen una morfología un poquito más básica pero totalmente funcional. De hecho considero que la mayoría de técnicos dentales utilizamos casi que un 100% este tipo de morfología que es la americana. Sí. Es una morfología que a pesar de que no es tan caracterizada, es una morfología muy fácil de hacer en un montaje, de hacer los ajustes para una oclusión balanceada, adecuada,
porque realmente las que tienen una morfología europea o que son tan bonitas, visualmente son muy caracterizadas, necesariamente se requiere de una habilidad y de un conocimiento adicional para hacer, para claro, poder hacer ese ajuste de oclusión. Estos son los de batalla. Estos son los de batalla, sí. Adicional okay. a eso, hay algo por resaltar, por ejemplo, en nuestra línea Bioden, que ellos tienen una alta textura superficial, ¿cierto? Esa lo alta textura, uh-huh. que es una simulación de periquimatas okay. En la superficie, de alguna manera le permite al técnico jugar con esa percepción en cuanto a la incidencia de la luz en la superficie del diente, porque sabemos que un diente cuando es totalmente liso tiende a ser muy artificial, pero si tenemos una superficie rugosa que tiene relieves en la superficie, la incidencia ya de la luz... Si ya no da un reflejo tanto y entonces no se ven tan falsos. No se ven tan falsos. Entonces, a lo mejor en algunas referencias podemos tener muy marcada esa caracterización, pero muchos técnicos dentales le ven la bondad de que se tiene mucho material para poder trabajar y llegar al punto exacto que cada rehabilitador pues, o cada técnico quiera obtener en su prótesis. Yo ayer me di cuenta que en la fábrica fabrican para ustedes mismos las marcas propias y también están maquilando para otro tipo de empresas. Uh-huh. No sé si está permitido decirlo, pero si no lo voy a decir. Por ejemplo, ustedes le fabrican los dientes a Henry Schein. De estos que tenemos aquí, ¿cuáles son los que más compra Henry Schein? Yo nomás ahí por chismosa, o sea, ¿cuál sería? Henry Schein tiene, en todas nuestras líneas, tiene una marca privada. Tiene serían los mismos, marca privada en dos capas, en tres capas y en cuatro capas. Ahora, para los que somos novatos, como yo que ahora yo ya no, ya soy experta, después de ayer ya le sé. ¿Qué significa dos capas, tres capas, cuatro capas? Bueno, realmente la distribución de capas en un diente artificial lo que hace es que el diente se vea más natural. A mayor número de capas es mucho más natural la pieza. O sea, la distribución de capas lo que nos permite es tener una percepción cromática. Como la idea perdón, se me fue, pero como en cerámica, que se va poniendo entonces capa tras capa, entonces al hacerlo estratificado, diría yo. Exactamente, es la palabra. Entonces nuestras capas, o sea, si yo digo, es un diente de cuatro capas, significa que tuvo cuatro estratos o cuatro capas, que por lo tanto permite mayores efectos y se ve más natural. Exactamente, de hecho nuestra línea cuatro capas tendría entonces dentro de esa distribución, tendría dos incisales, dos presencias de incisales por vestibular y por palatino, y tendría dos gingivales, un gingival oscuro que nos da el efecto, esa leve pigmentación en el cuello, y el otro gingival que nos ayuda a dar la tonalidad, ya sea vita, ya sea pues las tonalidades que manejamos en la compañía, en términos generales, ¿cierto? Ok, muy bien. En cuanto a ti, Natasha, te voy a atacar con tres preguntas. Perfecto. Mira, uno, bueno, quiero responder aquí el dato de, en el chat tenemos aquí a alguien que se hace llamar Riobamba y pregunta... que él quiere comercializar en usted y que él está en Ecuador, ¿qué le dirías? Bueno, en Ecuador tenemos varios distribuidores, tanto en Quito como en Guayaquil. Te los puedo mencionar rápidamente. En Quito tenemos a Aldental, está DMDE del Ecuador, Germán Navarrete, está María Eugenia Sánchez Pazmiño y está Prodontomé. Y en Guayaquil tenemos a Neotec. Entonces directamente... los podemos trabajar a través de ellos. Si el cliente ya quiere una distribución directa, que se comunique directamente con nosotros en nuestra página web, hay un contacto, okay. Puede escribir, decir que es Natasha de Ecuador. Natasha Delgado, chicos. Sí. O sea, de todos los países que nos están viendo, de 18 diferentes países. Entonces, si ustedes no son, o a lo mejor ya están en Ecuador, pero ustedes van a abarcar una zona que en ese momento no se está abarcando, hablan directamente, tú eres encargada para todo lo que es Sudamérica. Sudamérica, sí. Entonces, Natasha Delgado, y si no, ella las canaliza con las personas adecuadas para que les puedan distribuir. El contacto es muy fácil porque ingresan a la página web de Neustetic, ahí hay un link que dice contacto, simplemente cuentan, nada, ahí está, dice solamente del país, el país solamente al que pertenecen, y automáticamente se direcciona a la persona encargada de ese país. Ah, ok. Entonces la respuesta es inmediata. Gilberto Abris, que preguntabas que estás allá en Tlalnepantla, México, ¿cómo le haces para conseguirlo? ¿Entrarías a esta parte de contacto? Porque realmente entrarías a la una de los distribuidores que están en México, están en Polanco ellos, y entonces si tú buscas directamente ahí su dato, ahí te lo darán, ¿no? Exacto. Entonces, para buscar distribuidor, entro, busco contacto, entro, veo mi país y ahí está mi distribuidor. No, realmente ahora nuestra nueva página
Okay. Nos pide una información. La persona que ingresa debe dar su nombre, algún dato específico y sobre todo el país. Con el país ya, ya te da la lista, sí, porque automáticamente URL, no, nos llega a nosotros así. La información y nosotros directamente de manera personalizada damos la información a las personas. Wow, ok, súper. Sí. Bueno, tengo una pregunta muy importante aquí que no quiero dejar pasar, que sería, ¿cuál es la gama de productos que podemos encontrar en Neustetic? Porque yo solo la relaciono con dientes y acrílicos. Entonces, no sabe, creo que aquí un perfil muy amplio para que me dijeras qué es lo que hace Neustetic, para quién fabrica en cuanto a clínico y en cuanto a técnico. Bueno, aquí estamos enfocados mucho en la parte pues de los dientes y las resinas acrílicas porque pues obviamente estamos dirigidos a lo más técnico. Pero Neustetic tiene una gama muy bonita en la parte clínica. Nuestro principal producto, el principal de, estrella, es el anestésico. No sé si de pronto el banner se pueden acercar para que vean el banner de toda la gama de anestésicos que fabricamos en la compañía. Fabricamos particularmente tres principios activos muy importantes que son la lidocaína, también tenemos la mepivacaína y la articaína. Y cada uno un principio activo difiere un montón de marcas específicas y también privadas. Ok. Ese es uno de nuestros fuertes en la parte clínica. El otro son los algodones dentales. Vendemos unas tórulas de algodón liso y trenzado. El producto estrella ahí es el trenzado, realmente es un producto excelente, gusta muchísimo porque tiene la diferenciación de que tiene un pequeño hilo que se trenza alrededor de la tórula y eso permite mayor absorción. Okay. Entonces es un producto que gusta muchísimo en todos los rincones a donde llegamos. Okay. Y también tenemos la aleación para amalgama dental, que es otro producto, es la aleación para amalgama. Para clínico, ¿no? Para la parte clínica, ¿cierto? Uh-huh. Y por último tenemos algo de puntas de papel, que también es una línea que trabajamos, anteriormente trabajamos gutapercha, ya solamente estamos ofreciendo la línea de papel y también la trabajamos. También tenemos una, fuera de todo lo que fabricamos, también tenemos comercialización directa de algunos productos como alginatos, ya de una manera directa y exclusiva para los países de Latinoamérica sobre todo. Ok, muy bien. Ahora, algo muy importante que se me hace importante recalcarles a ustedes es el hecho de que ya ayer me pude percatar que la distribución de capas se hace por medio de CAD/CAM. Entonces, aunque tenemos, creo que más de 150 personas trabajando allí en ese departamento, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es que se hace esta distribución de capas? Bueno, nosotros hace unos años teníamos un método convencional, que era un método completamente manual, ¿cierto? Donde de alguna manera no se lograba como el efecto necesario para la parte estética, porque como al ser un proceso manual, esto incidía en que en una sola plaqueta de dientes podíamos encontrar una diversidad en colores, o sea, los juegos no eran en color homogéneo, ¿cierto? De alguna manera la conservación de la morfología por el mantenimiento continuo de los moldes también nos generaba una pérdida de caracterización. Ya la empresa cuando empezó a indagar sobre las nuevas tecnologías, a entrar en todo este cuento de las nuevas tecnologías, pues encontramos que existía un software de diseño donde podíamos hacer pasar ese modelo convencional manual a un modelo virtual. Entonces, en este momento, Neustetic está haciendo la consecución de toda una biblioteca virtual, de tener todas sus líneas en archivos STL, que más adelante se relacionará directamente con Portus, esos archivos para nuestras propias bibliotecas. Pero en este momento tenemos un área de diseño donde contamos con tres personas expertas, son personas que se han hecho en la compañía con relación a este diseño. Y lo que se hace es partir de unos archivos STL escaneados y sobre esos archivos STL lo que empezamos a hacer es toda esa distribución de capas. Empezamos a hacer la primera, la segunda, la tercera, hasta obtener un prototipo físico donde se da una primera aprobación y finalmente ya cuando aprobamos morfología, anatomía, todo lo relacionado con color y todas sus formas, ya se da la autorización para la realización del molde, que fue lo que vieron en el video inicialmente. Claro, entonces ya no es una cuestión manual, ya queda un prototipo, como tú dices, que al ser hecho por CAD/CAM, sí se hizo de manera
la base, digamos, o el prototipo totalmente estratificado, pero después podemos tener un stock totalmente uniforme, homogéneo, la palabra. Es una de las ventajas que nos da la tecnología CAD/CAM realmente en los dientes es eso. Primero, que la empresa puede garantizar en el tiempo la conservación de la morfología porque tenemos un archivo único que se va a repetir todas las veces que sean necesarias y va a ser el mismo. Okay. Y por otro lado, vamos a tener una homogenización en cuanto a la tonalidad porque todo nuestro juego por 6 o por 8, dependiendo, va a ser mucho más uniforme en la percepción del color. Ok. Tengo aquí muchísimos comentarios, chicos, que se me va a complicar leer todos, pero me preguntan aquí. Dice, hola, representante en Bolivia, por favor, en cuanto a acrílicos de alto impacto y todos los colores disponibles, o cómo podría conseguirlo, ya que solo me ofrecen solo dos tonos en rosado. Entonces, bueno, nos acabamos de meter aquí. En México se dice camisa de 11 varas, sí, o sea, es en una cuestión de... Pero bueno, es más importante comentarlo, es New Aesthetic tiene muchísimos acrílicos, que después lo veré con Dani. Totalmente. Aquí hay unos pocos, yo quiero mostrar por acá. Sí. Tenemos más de 30, creo. Ajá, entonces. De tonos en rosados. En realidad. Color diente. ¿Cómo pudiéramos hacerle? Yo lo estoy viendo desde la parte de los clientes, ¿no? Porque muchas veces también lo pienso en la parte del distribuidor. Y yo digo, bueno, aunque tengamos acá 30 colores. No, no pueden llegar todos a un realmente país. Realmente voy a comprar los que más se me venden. Entonces voy a optar por 3, 4, 5, 2, no sé. Exacto. Pero. Yo he hecho algo en México, por ejemplo, cuando un depósito dental, mi revista se distribuye por medio de depósitos dentales, tenemos más de 350 en toda la República Mexicana, y lo que he hecho, que paso el tip, no sé si lo puedo adoptar ni estético o no, pero si no, sépanse que estoy aquí interviniendo, en que es, yo digo reporta, en México no sé si se utiliza, pero avisa. Nosotros también. Reporta tu depósito dental para que incluso ustedes, de alguna manera, le den cierta facilidad al depósito de decirle, ok, nos comprabas este color y este color, pero te voy a mandar de prueba estos otros dos. Sí. Un stockcito pequeño, pero vas a ver que el señor por lo menos tal te va a ir a comprar esto. Y por lo menos siento entonces ya un respaldo desde la propia matriz al distribuidor en que dice, bueno, ok, no tengo que comprar un gran stock de acrílico, pero por lo menos ya aquí dice... dar la respuesta a los clientes. En este caso en Bolivia tenemos varios distribuidores también. Uh-huh. Ellos cuentan con esto. Ellos cuentan con un mostrario de acrílico. Aunque no tengan los colores, ellos lo tienen allá en su almacén dental para que los mismos clientes definan el color que más les gusta y de acuerdo a eso se hacen pedidos. Okay. Se pueden responder a estos particularmente. Normalmente en cada país, en cada mercado, trabajamos alrededor de 3-4 colores de resina acrílica, claro, rosada para base de dentadura en este caso. Okay. Porque también tenemos color diente, tenemos una línea que es ocril, que es para ortodoncia. O sea, la gama es bastante, bastante amplia. Pero como es tan difícil llegar a todos, todos los gustos, entonces la idea es que directamente lleguen a nuestro representante y nos pasen, nos soliciten esa necesidad puntual y se les hace llegar en un pedido. Así hacemos mucho. De pronto te puedo contar la experiencia, en Chile hacen mucho eso. En Chile directamente nos escriben a través de nuestra página, nos preguntan por un color específico, la necesidad, una cantidad mínima que no tiene que ser grande, y a través de nuestro distribuidor se la hacemos llegar. ¡Wow! Así, está bárbaro. Así se puede, así es la respuesta. Entonces, en este caso, para nuestro amigo de Bolivia, lo mismo, lo invito a que ingrese a la página web de New Aesthetic, ingrese su contacto, nos cuente que es de Bolivia, solicite una guía de color, un colorímetro de acrílico, se lo hacemos llegar a través de nuestro distribuidor, escoja el que más le gusta y puede seguir trabajando con su color preferido. Súper. Ahora, nos mencionan aquí, yo no sé, pero no sé, lo voy a preguntar, dice Jocelyn Meléndez, ¿cuántos colores tienen en acrílico para ortodoncia? ¿Manejamos para ortodoncia? Sí, por acá tengo yo. Ya ven. Se los voy a mostrar, no sé, si quieres ahí para que... Yo soy aquí la demostradora oficial. La modelo. Ahí tenemos nuestro portafolio completo de colores para... ortodoncia. Ortodoncia.
A ver, tenemos tres líquidos, también coloreamos los monómeros. Los tres primeritos son el monómero, los tenemos acá está en esta parte, aquí están los tres, amarillo, el azul y un rosa, que no es un rojo fuerte, esos son en líquido y el resto ya son los polvos, tenemos transparentes, tenemos muchos fluorescentes, tenemos azul. Perdóname. A ver, entonces, ¿tenemos en líquido estos tres? Esos tres son en líquido. Entonces, al ser tres colores base, ya, al tener los otros hago mis combinaciones y ya entonces hago todo tipo de color, porque ya voy haciendo mis colores primarios. O sea, tengo los primarios, me salen secundarios y terciarios. Perfecto, se pueden mezclar entre sí. Puedes contratarme como... Sí, totalmente. Soporte técnico. Así es, se trabaja con la resina acrílica o acril transparente y pueden mezclarse entre sí, logran lilas, violetas, rosados, verdes. A su necesidad y gustos. Lo que quieran, ¿cierto? Y ya tenemos la línea de los polvos, que son fluorescentes, la mayoría son fluorescentes, algunos con escarchita, no sé si ustedes ven ahí, se nota la escarchita en algunas Mireille. Referencias, unos brillitos, no sé cómo se llama en México, brillos, brillantina, le dicen en algunos países, brillitos, escarcha, ¿no? Entonces, en Colombia Mireille, pero bueno, esas son, las tenemos con y sin escarcha o con o sin brillo para los que quieran, pero esta es nuestra línea, es muy bonita realmente, es una línea que gusta muchísimo, que realmente los técnicos trabajan muy bien. Ok, ahora en la cuestión aquí nos preguntan cómo pueden conseguir o si todos tus distribuidores distribuyen los dientes colosal. Los dientes colosos. Eso es para algunos mercados. Nada sí, más. Sí, específicos. Ok. Sí, pero puedo hacer lo mismo. Se puede hacer exactamente lo mismo. Nos encanta porque hay líneas específicas y de pronto de alto perfil que los clientes o los distribuidores no pueden pagar porque son líneas costosas, pero específicamente se puede trabajar con un cliente y se puede hacer a través del distribuidor. Muy bien. Chicos, todas las demás preguntas que tengo aquí en el chat, les digo que en algún momentito, ahorita va a venir Daniel Zárate y todas sus preguntas aplican a la parte de acrílicos que él nos va a resolver, no es que no les haga caso. Entonces, bueno, pues me quedaría con la parte del hecho de tenemos claro nuestras líneas. Preguntaría algo muy importante, fíjate, y eso ya nada más te digo que por chismosa. ¿Por qué, o tú que estás en la parte de análisis del diseño, ¿por qué a veces coloco los dientes, ¿no? O los enfilo, como se les diga aquí, en la prostodoncia y a veces se caen? ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con el material? ¿Tiene que ver en qué? A ver, en el proceso de fabricación de una prótesis existen algunas sustancias que actúan como barrera para la unión a la base dentadura. Nosotros por una norma internacional tenemos que garantizar una unión química perfecta entre el diente y la base dentadura. Adicional a eso, esa norma nos exige una prueba, ¿cierto? En el laboratorio que se hace un muestreo semanal para la parte de calidad de las piezas dentales y se hace una prueba con la máquina universal donde podemos garantizar esa unión química perfecta adicional porque el diente está hecho de polimetilmetacrilato y la base de dentadura también. Por ser del mismo material, la unión química es perfecta. Sin embargo, como te decía, dentro del proceso de fabricación de la prótesis existe el detergente cuando lavamos los dientes, existen los residuos de cera cuando hacemos la eliminación de cera para poder hacer el empaquetado, existen también el Novafoil, que es el aditivo que utilizamos para separar yeso de acrílico. Si el técnico dental durante ese proceso no tiene cuidado y deja residuos dentro de su prótesis, va a actuar como una barrera entre la unión química que pueda existir entre el diente y la base dentadura. Adicionalmente a estas prácticas, también existen unos materiales con rellenos orgánicos e inorgánicos que pueden llegar a afectar esa unión a la base dentadura, porque ya no serían polimetilmetacrilato y polimetilmetacrilato, no, ya entraría un relleno. Pero para eso nosotros, por ejemplo, en Newsteti, hablando específicamente de nuestra línea Colossus, la distribución de capas que se hace en este diente permite y garantiza que esa unión no se afecte. ¿Por qué?
porque sería la presencia de resina compuesta estaría en nuestras dos primeras capas externas, que son las que tienen el contacto con el antagonista y que son realmente las que necesitan esa dureza para evitar la resistencia al desgaste. Y las dos capas siguientes que hacen el contacto con la base de dentadura están hechas de polimetilmetacrilato para no afectar esa unión a la base de dentadura. Entonces, desde la parte de estructura como tal, lo garantizamos, evitando que esos materiales con relleno se conviertan en una barrera para esa unión. Entonces, en términos generales, se podría decir que hay una alta responsabilidad del técnico dental, más que del producto, para que esa unión no se vaya a ver alterada. Ok, creo que la respuesta es más que clara. Y bueno, pasaríamos a la parte de... Sí, pasaremos a la parte de los videos de lo que sería, Angelito, lo que es resina acrílica. Sí, y entonces pasaremos una pausa para poder cambiar a la parte de resinas acrílicas con nuestro asesor, que es Daniel Zárate. Entonces, muchísimas gracias, chicas, por estar aquí. Bueno, gracias. Vamos por la invitación. Con Dani. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por la espera. Estamos ya aquí con el técnico dental Daniel Zárate. Hola, Alma, gracias por la invitación. Gracias, Dani, porque mucho de la labor que tú hiciste es porque estamos aquí gracias a todo eso y todo el apoyo que recibimos de tu parte. Y tengo múltiples preguntas, pero la verdad es que creo que tú solo vas a ir respondiendo a todo lo que los chicos nos van diciendo. Si se me escapa alguna, por favor, vuelvan a preguntar para que le digamos directamente a Daniel qué es lo que pasa. Entonces, a ver, estando aquí en Neustetic, Dani, ¿cuál es el portafolio de resinas acrílicas? Cuéntame. Bueno, en el portafolio que nosotros tenemos de resinas acrílicas, tenemos en este momento un portafolio amplio. En la parte de, vamos a ver una presentación, en este momento se las estoy mostrando. Tenemos un portafolio en resinas como lo que es la base, que es auto y termo veracril. Tenemos un producto como lo es resina acrílica alto impacto. Tenemos que tener presente que la resina acrílica alto impacto es un copolímero que me ayuda a mejorar las propiedades físicas y mecánicas de la resina acrílica, especialmente en propiedades que se me van a ver reflejadas en una rehabilitación protésica.
Este producto es muy indicado para la elaboración de las prótesis sobre implantes, prótesis híbridas, que va a ser nuestro centro en este espacio en el cual vamos a compartir. También tenemos un producto que se llama NovaCryl Flow, que es una resina acrílica, también es un copolímero, que está indicada para la elaboración de coronas y puentes provisionales. Es una resina acrílica que me va a dar un mejor acabado superficial de la superficie, por ende voy a tener una rehabilitación mucho más natural, mucho más estética, y la línea de Ocryl, que ya mi compañera Natasha se los explicó, y la línea de DuraCryl Flow, que es una línea también de resinas acrílicas a base también con copolímeros. Es un producto que está elaborado, está indicado para la elaboración de patrones de incrustaciones, cofias, continuaciones de barras de soldadura, y en este momento sería uno de nuestros centros de los del producto en la conferencia o en esta charla que vamos a tener. Bueno, vamos a pasar en este momento y vamos a ver unas características fundamentales de nuestras resinas acrílicas, y es que para cualquier rehabilitación protésica nosotros siempre vamos a buscar unos pilares desde la parte clínica. Esos pilares desde laboratorio lo buscamos es desde el punto que tengamos un producto que me brinde naturalidad, translucidez, que sea biocompatible con los tejidos orales, que tenga una muy buena resistencia a la flexión. Esto se nos va a traducir clínicamente a un término de una muy buena resistencia a las cargas masticatorias. En el caso de lo que vamos a hablar de las prótesis sobre implantes, pues tendremos en este momento que sabemos de que todas las prótesis sobre implantes se recomiendan elaborar en un material que sea, ojalá, de alto impacto, para que pueda soportar todas las fuerzas ejercidas de los implantes en el momento que estén posicionados ya la rehabilitación en boca. Nuestras resinas acrílicas tienen una característica que son de fácil manipulación, y esto hace un grupo de características fundamentales para el manejo y manipulación de nuestros productos. En este momento vamos a mirar que nuestras resinas acrílicas se caracterizan por que se pueden utilizar bajo cualquier técnica de polimerización que existe en este momento en el mercado. Básicamente nuestras resinas Veracryl y Opticryl pueden ser utilizadas bajo la técnica convencional, técnica de microondas y técnica de inyección de polimerización. Entonces ya no es necesario tener un producto diferente para cada una de estas técnicas, sino que el mismo producto nos va a dar a nosotros desde la parte de laboratorio el beneficio de poder solamente tener un solo producto para ser utilizado, digámoslo así, funcionalmente y polifuncionalmente en nuestro laboratorio. Luego vamos entonces a entrar ya en materia, lo que es la parte de la elaboración de las prótesis híbridas, de lo tradicional a lo digital. Tenemos que tener claro algo, que la odontología a hoy está trascendiendo, está evolucionando a una odontología digital. No es lo mismo cuando desde nuestro laboratorio hacemos una prótesis sobre implantes de manera manual, donde sabemos que el margen de error que puede existir por la parte humana es mucha, a diferencia de si lo hacemos por un sistema tecnológico, como en este caso todo lo que son sistemas de tecnología CAD-CAM. Uh-huh. En este momento podríamos hablar de resistencias grandes, de ajustes, de precisión, si trabajamos a través de esta tecnología. En el momento en que nosotros vamos a hacer una prótesis sobre implantes, una prótesis sobre implantes es toda aquella prótesis que va sobre implante o va implantosoportada, obviamente, en los tejidos o en el hueso del paciente. Realmente, las prótesis sobre implantes, si lo miramos desde un punto tradicional, tenemos que tener claro que para nosotros tradicional significa lo que es vanguardia, lo que anteriormente se usaba. Y realmente la elaboración de una barra híbrida es muy complicada si se hace de una manera manual. ¿Qué tendríamos que hacer si lo fuéramos a hacer de manera manual? Tendríamos que construir un patrón de la barra a través de una resina acrílica, en este caso DuraCryl Flow, donde el producto tiene
unas características, unos beneficios para nosotros en el laboratorio, como lo que vamos a ver a continuación. El producto me ofrece una bondad gigante y es que tiene la característica de que es tixotrópico. El material te ofrece la posibilidad de ser moldeable a la superficie o a la preparación clínica que el odontólogo te ha entregado. En este momento lo que estamos viendo es que el producto se puede dejar moldear, es maleable sobre toda la superficie, asegurándome un perfecto selle sobre la línea de la terminación que el odontólogo me ha hecho esa preparación. Entonces, si nosotros lo llevamos a la construcción de una barra, en este caso de una manera manual, sabemos de que de una manera técnica, como lo estamos viendo acá, tendríamos que construir algo como lo que estamos viendo en este momento. He tenido la oportunidad de hacerlo de una manera manual, como también he tenido la oportunidad de hacerlo de una manera con tecnología CAD-CAM, y lo que pasa es que el margen de error en el momento del asentamiento de la barra sobre los implantes se te va a dificultar mucho a través de una manera manual. Si lo miramos de una manera digital, como en este caso, vamos a hablar ya de ese avance tecnológico que hoy en este momento el sector odontológico nos está exigiendo nosotros como laboratoristas, podemos darnos cuenta de que nosotros en la compañía tenemos en este momento un aliado, es un centro de soluciones odontológicas que se llama Portux, en donde podemos darnos la posibilidad de trabajar todo lo que es la parte de los sistemas de CAD-CAM sin la necesidad de tener un sistema en nuestro laboratorio. Tanto como la parte clínica, como la parte técnica, la parte de laboratorio, podemos enviar nuestros trabajos, nuestras impresiones, nuestros modelos de estudio o modelos de trabajo a Portux, y Portux nos hace todo el proceso de escaneado, diseño y fresado de esa estructura que nosotros necesitamos para nuestra rehabilitación. Muy bien. A ver, Dani. Dijiste, o sea, en este tiempo diste ya casi todo, pero quiero irlo desglosando porque tengo varias preguntas y se me hace muy importante. Por ejemplo, Gilberto Abris dice que lo saquemos de una duda, dice, yo por error hice el cocimiento del acrílico de la marca Veracryl para microondas, pero lo hice con la técnica de cocido convencional porque se equivocó de frasco. Dice, coloqué el polvo para microondas con el líquido pensando que era el convencional, pero la placa le salió perfecta. Es decir, nunca cambió de color ni nada, pero pregunta si posteriormente podrá cambiar de color. No, de hecho en este momento nuestras resinas acrílicas Veracryl Opticryl pueden ser utilizadas, como lo mencioné anteriormente, bajo cualquier técnica de polimerización que tú necesites. No necesitas tener un producto diferente, sino el mismo producto te va a servir para poder trabajarlo bajo cualquier técnica de polimerización que tengas que hacer. Que sí es muy importante seguir el instructivo del producto en la técnica, en los tiempos de polimerización, en las curvas de polimerización, si son desde la técnica convencional, y tener muy presente que si es la técnica de microondas, saber esas especificaciones de potencia que debe tener el microondas para poder aplicar una temperatura adecuada a nuestras resinas acrílicas. Aquí mira que te pasas una pregunta de una compañera que se llama Francisca Toro, quien nos da la bienvenida, muchísimas gracias. Dice que da gracias porque está de técnica aquí. Les avisamos, chicos, que para todos nuestros seguidores que están cerca de Medellín, este lunes vamos a tener a las 7 de la tarde una cenita con todos los amigos que gusten acompañarnos en el rancherito que está en vía Las Palmas. Las Palmas. Entonces, para que ahí podamos todos convivir, traemos revistas de la técnica dental, traemos DVDs y podemos pasar una muy buena tarde con ustedes. Pero bueno, Francisca nos pregunta si además damos cursos, bueno, ustedes no, de caracterización de prótesis acrílicas y si existe alguna guía para tiempos de cocción de los acrílicos. Bueno, nosotros desde el centro de entrenamiento que tiene en este momento la compañía SENS, tenemos en este un grupo ya de pool de laboratoristas, de técnicos, especializados en ciertas áreas de laboratorio,
en donde vamos a empezar a dictar conferencias, cursos para cada uno de esos mercados, en este caso, cada uno de esos clientes que necesita el de caracterización, el de encerado, el de manejo de resinas acrílicas, técnica de polimerización por microondas, todos se canalizarían a través de SENS. Ok, muy bien. Y ahora, para los que somos mortales, dice aquí Romancito Vilaseca, que es nuestro distribuidor de allá gran de Salvador, amigo. ¿Qué significa crosslink? El crosslink es un componente que se le adiciona al monómero para que nos mejore muchas de las propiedades de nuestras resinas acrílicas en la parte del entrecruzamiento de las cadenas en la parte del polímero. Uh-huh. Son temas desde el punto químico que realmente en este momento pues la respuesta es una respuesta muy neutral, de pronto muy no lo más técnico posible. Uh-huh. Porque realmente no es el manejo que en este momento de pronto podemos tener desde la parte técnica. O sea, lo que hace es que me facilita el manejo y te va a mejorar. En el laboratorio. Total, te va a mejorar. ¿Pero qué propiedades? Es, o sea, es un, yo no alcanzo a entender. O sea, pregunto, es como que algo que está dentro del producto ya. Sí, realmente como lo vieron en la parte de nuestro proceso de fabricación de nuestras resinas acrílicas. Es que tú das por sentado ahí, que yo lo entiendo todo. Desde ahí viene en la fabricación de las materias primas, de los componentes que hacen parte de las resinas, de la parte de los polímeros, monómeros. Son componentes que nos ayudan a mejorar las propiedades mecánicas y físicas y químicas de nuestras resinas acrílicas. A ver, entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Cuántos tipos de resinas acrílicas tenemos? Nosotros en la compañía tenemos resinas acrílicas que son las bases auto y termopolimerizables. Ok. ¿Cierto? Sí. Y de ahí se van derivando pues, los productos dependiendo de la aplicación clínica que se vaya a tener. A ver, hazme la derivación. En este caso lo que estábamos viendo en el portafolio, pues tenemos para prótesis totales, tenemos un producto que es alto impacto, que okay. Es indicado también para prótesis totales, pero especialmente para las prótesis sobre implantes, que me van a resistir cargas masticatorias y lo que son las cargas que van a estar ejercidas por los implantes. Como para sobredentaduras, totalmente, exactamente, híbridas sobredentaduras. Tenemos resinas acrílicas para ortodoncia, todo lo que es la parte de aparatología, la parte de ortodoncia. Manejamos producto también como lo que es la línea de NovaCryl Flow, que es un copolímero que también hay que tener presente esta parte que me va a mejorar las propiedades mecánicas del producto, uh-huh. Que es para la elaboración de dientes provisionales y para coronas. Hay que resaltar de este producto sí. Que es un producto que va a tener un tiempo de polimerización corto. Okay. Entonces puede ser utilizado tanto en la parte clínica como en la parte de laboratorio. Ok, muy bien. Ahora, yo estoy, y bueno, me dejaste así fascinada, con lo que son los arcos y sobredentaduras Good Fit. Yo creo que vamos a ir poniendo a calentar ese. Bueno, en la en lo parte. Que nos explicaron en la lo parte. Que es Portux, ¿no crees? Sí, en la parte que es Portux, pues vamos a ir hablando de Portux y miramos lo que es el calentamiento del agua mientras podemos explicar lo de la parte de los arcos okay. Dentales. Vale, entonces, tenemos un video de lo que es Portux, chicos, de alta técnica. Ya lo pusimos. No. Vamos a ponerlo. Entonces, chicos, me interesaría que vean ahora lo que es el centro de soluciones CAD/CAM de Neustetic llamado Portux. Adelante. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro de soluciones CAD/CAM Portux, es de Neustetic y estoy al lado de uno de los mejores técnicos dentales, mi gran amigo Daniel Zárate. Dani, explícanos por favor qué es Portux. Hola, Almita, muy buenas tardes a todos. Como ya tú lo mencionaste, Portux es un centro de soluciones odontológicas de CAD/CAM en donde lo que se hace es la fabricación y el diseño de prótesis odontológicas a través de tecnología de alta punta como lo que son los sistemas de CAD/CAM. Ok, ¿tenemos tanto la parte de escaneado, diseño y fresado? Sí, totalmente. Acá en el centro lo que hacemos es la parte de diseño, fresado, escaneado, y todo lo que es la parte de ajuste y elaboración de las rehabilitaciones protésicas. Entonces, quiero entender, este centro de soluciones lo que hace es, yo puedo ser un laboratorio
puedo tener un escáner, pero te lo mando aquí a ti y aquí ustedes lo ofrecen. Sí, exactamente. O sea, Portux es el centro de diagnóstico, digámoslo así, es una ayuda que para los técnicos, para los laboratorios, para los odontólogos, en este momento es una mano amiga que nos brinda la posibilidad de poder ofrecer en este momento a nuestros pacientes todo lo que son los sistemas de CAD-CAM y rehabilitaciones de altísima precisión a través de diseños asistidos por computador. Sabemos de que no todos optamos o tenemos la posibilidad de ofrecer servicios en nuestros laboratorios o a nuestros pacientes de tecnología CAD-CAM, pues por su costo, todo lo que sabemos pues de que hay de inversión. Portux es una mano amiga que me va a brindar a mí la posibilidad de darme esa mano en el momento de elaboración de rehabilitaciones de altísima precisión. Creo que sería muy, muy claro para todos los que nos están viendo si nos pudieras explicar cómo es que funciona este tipo de soluciones. Sí, claro. Síganme, bienvenidos. El proceso de diseño comienza a través de los software y la tecnología que Portux maneja. En este momento nosotros manejamos todo lo que es la parte de escaneo a través del escáner de iMetric. En este momento es un escáner en el que podemos obtener de una manera digital nuestro modelo de trabajo. Ahí estamos viendo los múltiples movimientos que el modelo hace en sus diferentes giros a nivel de 360 si es necesario, y me lo va a exportar a un software, a un archivo, un software que yo voy a empezar a manejar. Nosotros todo lo que es la parte de escaneo se hace a través de la de iMetric. Lo que es la parte de diseño, todo lo manejamos a través de la plataforma del software de Exocad, en donde ahí, dependiendo del tipo de rehabilitación que necesitemos hacer, ya sean coronas, barras sobre implantes, implantes, híbridas, todo lo podemos a través de este diseño manejar en este software. Ya lo que es la parte del fresado, tenemos en nuestra tecnología, manejamos dos sistemas de fresado. En este momento manejamos todo lo que es discos con PMMA, discos de cera, circonio, a través de las máquinas fresadoras de Roland. Okay. O sea, Roland en este momento, lo que vemos en este momento al fondo, son nuestros equipos de fresado en Roland. Y para todo lo que es discos o fresados para rehabilitaciones que van a ser con metales, o sea, la parte metálica, como pueden ser cofias de cobalto cromo, barras ya sea en cobalto cromo o titanio, lo manejamos con un sistema de fresado como lo están viendo en este equipo, que es la Datron, para todo lo que es fresado de metales. Entonces aquí realmente por eso se llama un centro de soluciones. No importa qué parte del proceso yo tenga, como tú dices, puedo ser desde el dentista, puedo ser un laboratorio que tenga un escáner y ya te mando el archivo y ya nada más que me lo ofrecen aquí. O puede ser todo, todo un diagnóstico, desde el principio hasta el hecho de entregar una prótesis terminada. Lo que tú acabas de mencionar, Alma, es una solución. Le damos la mano al laboratorio desde el momento en que se está recibiendo el trabajo, o desde la parte clínica, desde el momento de la impresión. Ya sea o porque se envíe un archivo STL, que es el formato en el que se ha hecho un diseño en un sistema de CAD, o en el momento en que se haga desde cero, desde acá, llega la impresión o llega el modelo, y en este centro de soluciones lo que hacemos es todo el proceso si es necesario. Si por ejemplo no me voy a la parte básica de que te mando yo la impresión y quiero a que me des ya la rehabilitación totalmente terminada, ¿cuánto tiempo pasa? Eso varía mucho los tiempos dependiendo del caso clínico, del tipo de rehabilitación. Nosotros sabemos de que esta parte de la rehabilitación no es fácil, por más de que estemos trabajando con sistemas de altísima tecnología, igual hay que tener un diseño clínico, hay que tener el soporte desde la parte del mismo odontólogo, pruebas que van a tener que hacer de pronto preliminares, ya sea en cera o en PMMA o en acrílico, para poder llevarlo a un trabajo definitivo. Pero realmente sí se cierra mucho ese nivel de riesgo
que tenemos en el momento de trabajar en nuestro laboratorio de una manera manual. O sea, sabemos de que el riesgo de trabajo minimiza muchísimo, ya que pues el riesgo humano en esta parte se logra con un alto nivel en el momento en que se esté trabajando. Lo que es la parte de CAD/CAM, sabemos de que nos va a dar una mano gigante, nos va a recortar tiempos y nos va mucho a optimizar las entregas a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo le hago yo si soy un técnico dental y quiero venir a solucionar mi problema, no importa en qué parte del proceso de CAD/CAM estoy? ¿Qué hago? Pues lo primero es en este momento contactarte con la asesora comercial que nosotros tenemos en el punto de la ciudad, saber cuál es el tipo de proceso que necesita, qué rehabilitación necesita, cómo es la mejor manera que vamos a llevar esa rehabilitación a un caso ya exitoso ante un paciente. Dependiendo del tipo de paso en el que se encuentre, se analiza, los laboratoristas acá analizan el caso, miran si se puede tomar el caso desde el momento en que él lo está enviando o se necesita, por obligación, preparar desde el inicio, porque todo el proceso se va a hacer desde todo lo que es tecnología CAD/CAM. Centro de Soluciones CAD/CAM, Portux. Listo. Como pudieron ver en el video, chicos, Portux es el centro de soluciones CAD/CAM. Es decir, el hecho de que la compañía Neusteti, como lo decía desde el gerente general, el doctor Jorge Iván Loaiza, están visualizando lo que ya es presente, para algunos lo veíamos como futuro, pero el hecho de que los técnicos dentales y dentistas tengan la oportunidad de poder realizar prótesis elaboradas con ese tipo de tecnología sin una inversión tan, tan costosa. Aquí me entra una duda y me interesa mucho por eso platicarla directamente contigo, Juan Esteban. ¿Qué tipo de control de calidad o cómo es que hacen en la empresa para poder manejar niveles de estándares internacionales tan altos? Sí, Alma, te respondo. Nuestra compañía cuenta con un laboratorio de control de la calidad que vale la pena aclarar acá que en el año 2014 obtuvimos la certificación en buenas prácticas de laboratorio. En ese momento éramos, junto con otro laboratorio del país, los únicos dos laboratorios que contaban con esa certificación de BPL o buenas prácticas de laboratorio. Esto simplemente para reforzar lo que quiero decir, y es que todas las materias primas, todos los insumos, tanto al final los productos terminados que salen y llegan a las manos de nuestros clientes, han pasado por rigurosos y los más altos estándares y controles de calidad con normatividad internacional. Esto lo digo simplemente para dar ese parte de tranquilidad a quienes usen hoy en día productos Neusteti, sepan que tienen en sus manos productos que han pasado por todos estos controles. No vale la pena, y de hecho no entro en materia pues como para hablar de cada uno de esos controles tan rigurosos, pero en términos generales, todos los insumos, materias primas y líneas de los diferentes procesos de la compañía pasan por este laboratorio de control de la calidad. Ok, entonces sépanse y tengan esta certeza de que estamos en una compañía que se preocupa por, además de estar en la vanguardia y además de elaborar productos y soluciones para clínicos, para técnicos, estar innovando con la cuestión CAD/CAM, que estamos con un alto nivel de compromiso con la calidad y el control de calidad en estándares a nivel mundial. Así es. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Esteban. A ti, Alma. Pasaríamos con la parte, Dani. Yo salto de un lugar a otro, o sea, perdón. Pero bueno, entonces me interesaría mucho, estábamos hablando de los tipos de resinas acrílicas que tenemos. Entre una de esas mencionaste una que está totalmente diseñada a todo lo que son las sobredentaduras. Sí. Entonces quiero enfocarme a esa parte. ¿Qué ventajas tenemos? ¿Por qué me tendría yo que realmente enfocar a comprar ese acrílico, o sea, esa resina acrílica, y no usar uno convencional, por ejemplo?
Bueno, cuando hablamos de sobredentaduras o prótesis híbridas o sobreimplantes, estamos teniendo presente de que esa resina acrílica va a estar sometida a fuerzas ejercidas sobre los implantes o a fuerzas masticatorias. Por ende, deben de ser materiales que sean mucho más resistentes a las cargas masticatorias, a las fuerzas ejercidas que se van a implementar en la masticación, ¿cierto?, de un paciente. Entonces, por eso nosotros necesitamos tener un material mucho más acorde a esa parte de diseños de rehabilitaciones protésicas. Por eso no se recomienda tanto que sea una resina acrílica, un PMMA convencional, porque las propiedades son menores a las de una resina acrílica de alto impacto. Ok. Ahora, cuando yo vi una solución que ustedes están generando, sé que ahorita me vas a dar, ¿qué quieres darme primero? ¿La parte de hablemos de barras, sigamos o? Con lo de barras y terminamos con la parte de los arcos dentales, okay, sobre dentaduras. Me interesa mucho, entonces veamos, ¿listo? Barras. Bueno, continuemos con la presentación. Vamos entonces a mirar lo que veníamos hablando de la parte de Portux. Para nosotros hacer el diseño de una barra digital, en este caso clínico, pues tenemos un caso superior sobre 4 implantes. Para eso necesitamos hacer un diseño de una prótesis. En este caso se recomienda, o lo que desde la parte clínica se recomienda, es realizar una prótesis o un enfilado predeterminado para poder saber cuál va a ser el espacio que vamos a tener adecuado para nuestra barra o el diseño de nuestra barra. Es importante que tengamos presente que deben de existirle o debemos exigirle a nuestro técnico, en el caso de los odontólogos, de los clínicos, que siempre tengan también sus criterios de diagnóstico. O sea, el diagnóstico no solamente lo hace el clínico, también lo hacemos nosotros los técnicos. ¿Qué tenemos que diagnosticar nosotros? Tenemos que diagnosticar el caso, saber leer y detectar y poder entender una impresión dental, que es donde comienza toda una rehabilitación protésica. Por eso también tenemos que saber adecuadamente cómo debemos comenzar a hacer el montaje de una prótesis, en este caso lo que vamos a ver de una prótesis sobre implantes. Comenzamos por algo muy básico, articulador. El articulador, como mínimo, tiene que ser un articulador semiajustable, un articulador que me permita movimientos de lateralidades, protrusiones, retrusiones, para yo poder simular adecuadamente los movimientos del paciente, movimientos mandibulares. De hecho, en la parte de la formación de laboratorio, desde la parte técnica, no hacen mucho énfasis en lo que significa poder diseñar adecuadamente una prótesis dental. No sabemos cuál es el caso clínico o la repercusión clínica que podemos tener en un paciente si diseñamos una prótesis híbrida o una prótesis inadecuadamente. ¿Partamos desde dónde? Desde una oclusión. Lastimosamente, en muchos de los técnicos tenemos la visión o teníamos la visión de que a todos los pacientes en el momento de una rehabilitación queríamos devolverlos a un tipo de mordida clase 1. Uh-huh. Y no, realmente nosotros tenemos que respetar, claro, toda la parte anatómica y funcional de un paciente. O sea, un paciente, nosotros podemos hacer rehabilitaciones en donde tengamos un paciente con oclusión o mordida tipo 2 o con una desoclusión, que para eso las casas comerciales, o en este caso nosotros hablamos desde la parte de nuestras líneas, manejamos también dientes con oclusión normal o con mordida cruzada. Entonces, continuando, podemos observar en este momento el montaje, que de hecho esta parte del montaje es donde yo hago mucho énfasis, porque ahí es donde comienza el éxito de la rehabilitación. Lastimosamente, en Latinoamérica la comunicación técnico-odontólogo no es la más precisa, pero deberíamos de entrar a cambiar esas formas de pensar, porque realmente eso es un trabajo en conjunto con un beneficio único, que es una excelente sonrisa, devolverle una fonación y una estética
a un paciente. Tenemos luego del montaje que saber cuatro factores importantes en la elaboración de una prótesis, que es tamaño de los dientes, forma de los dientes, porque también tenemos que tener presente las características faciales de nuestro paciente, el color de la encía, en este caso, que para mí es fundamental. Creo que la odontología ha evolucionado tanto que ahora, si nos quedamos en una rehabilitación total acrítica, monocromática, creo que ya nos estamos quedando es en la parte fuera, rezagados, de la parte fuera de la estética. Ahora estamos en una generación totalmente estética, todos quieren tener estética en sus dientes, estética en sus prótesis, y por ende mucha más naturalidad en el momento en que se tenga una rehabilitación protésica en boca. En este momento, cuando hablamos desde la parte del montaje de los dientes, del diseño, también hay que mirar la selección correcta de los dientes. Claro. ¿Cierto? Para eso tenemos las cartas de moldes, donde nos tenemos distancias intercaninas, dimensiones verticales, forma del tamaño de los dientes, angulaciones de nuestras cúspides, que es importante en la rehabilitación protésica de un paciente. Recordemos que cuando hablamos de una rehabilitación protésica para personas mayores, debemos de fomentar, o digámoslo así, activar o estimular la mordida o los tejidos sobre el reborde alveolar o la cresta alveolar del paciente, para que contrarrestemos la reabsorción ósea acelerada que va a tener por naturalidad pues el paciente. Eso significa que en el caso de Neustética ha pensado, yo veo por qué esto ha salido del mercado, por lo menos yo llevo muchos años en el mercado, pero era lo de grado cero, o sea, ¿Neustética todavía maneja sí, ese tipo de dientes? De hecho, nosotros en ese momento, muchas de nuestras líneas de dientes de resina acrílica manejan diferentes grados de intercuspidación, uh-huh, entre ellos cero grados, precisamente para ese tipo de casos, que es donde realmente tenemos que estimular de una, uh-huh, manera mucho más adecuada la cresta del reborde alveolar del paciente. Súper, bárbaro. Muy bien, Dani. Bueno, cuando tenemos y que vamos a empezar a diseñar esa prótesis, tenemos que, desde la parte clínica o desde la parte de laboratorio, desde el diagnóstico de laboratorio, empezar a conocer cuál es nuestro plano oclusal, cuál es esa ubicación del grupo anterior, la línea media, tener siempre presente esa línea media de nuestro paciente, y esa parte de distancia intercanina, que para mí la ubicación del grupo anterior es para mí todo. O sea, sabemos de que en el grupo posterior está la funcionalidad, está todo lo que es la parte de movimientos de lateralidades, de desoclusiones caninas, todo, pero la parte estética es un papel importante. Tú puedes tener una prótesis muy funcional, pero si no es estética, tu paciente va a decir, hombre, no me gusta, y eso se ve mucho. Entonces tenemos que empezar a equilibrar, siempre tenemos que empezar a equilibrar. Por eso existen demasiadas teorías, y ahí es donde tengo y hago mucho énfasis, en la parte de saber adecuadamente qué tipo de oclusión debo de trabajar o de montar o de practicar con ese tipo de caso que estemos trabajando o que se esté llevando en ese momento con el paciente. Acá vemos ya el primer enfilado, ese enfilado preliminar que se hizo adecuadamente de nuestra prótesis. Luego de yo ya tener esta prótesis, debo de tener o de elaborar una matriz en silicona que me indique cuál es la altura o la dimensión vertical que debo de tener en nuestros dientes o en este montaje. Esto, lastimosamente, en la parte de laboratorio, en la parte técnica, muchos no lo aplican, muchos no lo hacen por evitar el gasto de material, o simplemente dicen, yo diseño la barra y sobre el diseño de la barra es que voy a empezar a ubicar mis dientes. Pero realmente, desde mi concepto técnico y clínico, la literatura hace mucho énfasis en este primer encerado preliminar, porque este primer encerado preliminar es lo que me va a dar a mí la posibilidad, como lo estamos viendo, desde la línea, desde el contorno cervical del diente y la cresta alveolar de mi paciente, del reborde, tengo yo ya el espacio ya predeterminado de cuánto debe medir mi barra. Entonces, ya con estas medidas, yo las envío
en este caso se envió a Portux, este caso, en donde ellos ya a través de esta guía van a saber cuál va a ser el tamaño, la altura que debe tener esa barra. Tenemos que tener presente que la barra debe quedar un milímetro por encima del reborde alveolar del paciente, de la cresta, para poder que por ese pequeño espacio me logre fluir la resina acrílica y no quede la barra expuesta en contacto con los tejidos. Y acá es donde ya empezamos con la parte del diseño, o en este caso todo lo que es el proceso de diseño y elaboración de la barra. Dame dos segundos ahí, Dani. Sí. Perdóname que te interrumpa, pero tengo una pregunta en donde me dice, además de la gama de colores, ¿qué características propias de New Aesthetic puedo encontrar en las resinas acrílicas? Pero aquí la pregunta con que sigue es, ¿manejan resinas fluidas para la técnica de inyección? Bueno. Entonces, bueno, ahorita sé que me estás hablando de sobredentaduras, pero entonces creo que es muy apropiada la pregunta. Para que no se nos vaya pasar. Ajá. Nosotros también en nuestro portafolio de resinas acrílicas tenemos una resina acrílica fluida, uh-huh, para trabajar por la técnica fluida, así se le llama en muchas partes del mundo, en donde me va a poder brindar la posibilidad de, a través de materiales de copiado, ya sea siliconas o hidrocoloides, en este caso el agar-agar, que pues todavía se usa en muchos laboratorios, poder elaborar prótesis a través de técnicas de presurización, de polimerización, a través de temperatura, presión, en donde vamos a poder tener prótesis también a través de estos sistemas. Ok. Muy bien. En este momento estamos viendo cómo empieza el proceso de la fabricación o el diseño de la barra. En este caso vimos anteriormente, mientras daba la respuesta a la pregunta, el escáner. Nosotros lo manejamos a través de un escáner de la marca Inmetric. Es un escáner que me va a poder brindar la posibilidad, como lo vieron en el video, de obtener de manera digital mi modelo de trabajo. Aparte de eso, yo ya de una manera digital voy a empezar a obtener esa hoja de trabajo, esa orden de servicio que tenemos en los laboratorios con mi paciente, mi odontólogo, mi clínico, tipo de rehabilitación o cuáles son las piezas que vamos a trabajar o el tipo de rehabilitación que se va a hacer. En este momento trabajamos a través de una plataforma digital donde todo eso que teníamos de una manera manual ya va a quedar de una manera digital. Luego, después de que ya de una manera digital lo tenemos, empezamos con todo lo que es ese diseño adecuado de esa barra que nosotros vamos a empezar a implementar. Nosotros el diseño, el software que manejamos es ExoCAD, en donde el software es totalmente abierto, es amigable en el conocimiento y en la parte del poder manipularlo adecuadamente. Uh-huh. Es un software que me brinda a mí la posibilidad de poder moldear, poder decir qué tipo de trabajo voy a hacer, ya sea coronas semianatómicas, barras, en este caso dientes provisionales. En este caso cargamos nuestro modelo, que era lo que habíamos hecho en el escáner, y de una manera digital, el software me empieza a dar una simulación de lo que yo necesito en altura, en dimensiones verticales, cuánto puedo yo demorarme en la parte de espacios, desde la barra, desde la base de la barra hasta la parte más superior de la barra, sin ir a afectar ese contorno cervical de ese diente que yo ya tenía en una prótesis prediseñada. En este momento, ¿qué estamos haciendo en el software? Estamos dándole la nomenclatura a cada uno de los implantes. Estoy simplemente diciéndole al software, este es mi implante de la pieza 11, este es el implante de la pieza 13, de la 26, de la 14. Y lo que vamos a hacer en este momento es que el software me va a ir ubicando poco a poco cuál va a ser esa altura de lo que habíamos previsto en una prótesis preliminar. Okay. Ahí ya vemos que el software... Perdóname que te interrumpa. Tranquila. Como que aquí estamos ya trabajando sobre lo que hubiera sido el encerado de diagnóstico, y como que si hubiéramos tenido ya la llave de silicona, y como que si ya tuviéramos esa alturita que nos marca,
Y entonces aquí el propio software nos da la parte de la altura que se requiere para alcanzar la dimensión vertical que habíamos hecho ya en el articulador. Digo, esto es como que si yo trabajara de manera convencional, pero esto ya me lo está haciendo de un solo jalón. Pues. De una manera digital. Exacto. Aquí es donde estamos mirando que según la ubicación de los dientes tenemos que tener presente algo, y es, los dientes van a ir ubicados sobre los implantes. O sea, en este momento el software también me está dando la ubicación de las chimeneas, como lo estamos viendo acá en este momento, y yo debo de ubicar el diente de una manera tal que no me vaya a afectar directamente con la parte de oclusión de nuestra rehabilitación. Claro. Entonces, la chimenea se trata de ubicar lo más ajustado posible según el caso que estemos llevando. Entonces, para conseguir la pasividad, digamos. Exactamente. Ahora, sabemos de que no siempre va a ocurrir de que vamos a buscar un diente, claro. ¿Cierto? Que siempre vamos a tener un momento en donde vamos a tener que hacer una perforación del diente sobre una tabla oclusal debido a la posición del implante. Exacto. Sabemos de que pues, desde el punto de vista del laboratorio... Perdóname, Dani. Tranquila. Pero yo sé que tú hablas porque dominas totalmente el tema, pero de la gente que nos sigue, hay gente que estás hablando en chino, ¿no? Entonces, soy la traductora. Esto sería... A ver, vamos a ver. Cuando se hace una planeación, chicos, de una cuestión de diagnóstico para saber si se colocan implantes o no, lo que normalmente se hace, de todos modos, es una tomografía computarizada para que se vea y se busque la mejor colocación, y de ahí se genera una guía quirúrgica para que entonces, cuando se levante el colgajo y el implantólogo no puede ver nada, nosotros tenemos esa guía quirúrgica para que el implantólogo vaya perforando, coloque el implante, y se supone que existió antes un encerado de diagnóstico para que no quede, por ejemplo, en interproximales, o que buscar la mayor estética dentro de este tipo de rehabilitación biológica, digámoslo así. Entonces, cuando ya tenemos esta perforación y ya pusimos el implante, entonces lo que tenemos es esto. Se le va a llamar chimenea, por decirlo así, porque el tornillo que se le coloca tanto de cicatrización como ya en la segunda fase quirúrgica, y según yo soy la traductora, ¿no? Está muy bien. Pero quede colocado de tal manera, incluso hasta se recomienda poner una tundita pequeña de algodón para que después se le coloque resina, pero a veces queda, como dice Daniel, en una parte oclusal, en una parte lateral, porque... el ángulo es muy difícil trabajar sobre la boca, o sea, perforar y todo está padrísimo, aún teniendo una guía quirúrgica, pero de todos modos no siempre el paciente está en condiciones para poder trabajar. No es lo mismo nosotros un modelo que escaneamos y que trabajamos y lo volteamos para todos lados a un paciente que está en un quirófano. Total. Entonces, también esto va como que defendiendo un poco hasta cierto punto el hecho de que los dentistas no necesariamente es que nos odien y nos quieran generar un mal, ¿no? Sino que realmente se coloca el implante de la mejor manera, pero a veces es donde hay hueso, o sea, donde se puede poner, donde están las mejores condiciones, yo le digo topográficas, ¿no? De hueso, sí. Para poder colocar ese implante, y que nosotros como técnicos dentales ahora podamos, ahora sí, sobre esos pilares, cimentar nuestra rehabilitación protésica. Exactamente. ¿No? De hecho, Alma, uno normalmente se encuentra en la parte clínica casos donde no siempre el implante va a ir ubicado paralelamente, exacto, sino que hay unos implantes que pues deben de ir con algunas inclinaciones. Exacto. Ahí es donde nosotros tenemos que predeterminar, diseñar adecuadamente nuestra prótesis, para que no la vayamos a afectar estéticamente. Exacto. Debido a todo este proceso. Sí, sí. Ya en este momento lo que vamos a hacer o lo que se hace es que ya teniendo claro dónde va a ir ubicado pues, los dientes, pues simplemente lo que vamos a pasar es a diseñar esa barra, que es lo que nosotros necesitamos tener a través de un diseño como lo estamos viendo en este video. Uh-huh. Ya nosotros empezamos a quitar nuestras... bases, nuestras guías, que es lo que estamos viendo ahí, lo azul, que es lo que supuestamente va a generar o a simular la prótesis, y empezamos simplemente a mirar esas angulaciones de esas chimeneas según el caso, como lo estamos viendo.
Luego que ya tenemos nuestro, digámoslo, posicionamiento de dientes adecuado, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es que eliminamos toda esa parte del encerado y vemos ahí ya en este momento lo que es la barra, ¿cierto? Podemos escoger diferentes tipos de formas de barras, ya una barra redonda, circular, cuadrada, dependiendo del tipo de forma del reborde del paciente, porque exacto, eso también es otra cosa que tenemos que tener y presente. Y de los implantes, de dónde estén colocados, totalmente, para saber dónde... Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es muy importante saber que en este momento a la barra yo le puedo empezar a dar posicionamiento por donde yo la quiera mover, si sea de una manera más hacia vestibular o de una manera mucho más sobre la cresta alveolar del paciente, o llevarla más hacia lingual o hacia palatino en el caso aquí que necesitemos. Aquí puedes modificarlo todo. Podemos modificar absolutamente todo. La altura, total, el altura, grosor. Tenemos la posibilidad en este momento de poder saber y poder determinar cuál va a ser esa distancia que va a haber entre la cresta del reborde alveolar del paciente y la base de la barra que estamos diseñando. Cuando ya tenemos toda la barra diseñada, ya podemos pasaríamos a todo lo que es la parte de esa elaboración y ese fresado de la barra a través de nuestra máquina Datron, que lo vamos a ver en el video. Lo vamos a ver en el video. Acá se logra ver cómo, aquí se logra ver cómo ese archivo, ese diseño que se hizo ahora en Exocad a través de un archivo STL empieza ya y se lleva al software de la máquina, en este caso, como les mencionaba, una máquina Datron, que es la que nos va a hacer el fresado de todo lo que es la parte metálica. Esta máquina nos hace fresados de todo lo que es barras, ya sea de cobalto cromo, titanio, todo lo que es la parte de cofias, también en cobalto cromo. Y bondad del equipo, ventaja del equipo, es que es totalmente automática y que me va a fresar con los diferentes fresas que maneja, me va a fresar adecuadamente esas conexión o ese canal donde va a ir directamente el tornillo de la barra, ¿cierto? Luego que ya tenemos esa barra fresada, que ya la tenemos acá sobre nuestro caso clínico, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ubicar nuevamente nuestra matriz de silicona que teníamos en el encerado preliminar. Entonces, por eso es que yo le hago mucho énfasis a que hay que diseñar ese encerado preliminar, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la guía para poder continuar con nuestro proceso de rehabilitación. Ya continuamos con la colocación de uno a uno de nuestros dientes según nuestro encerado predeterminado. Miramos aquí ya ubicando grupo anterior, empezamos a mirar que las chimeneas van a estar directamente ubicadas sobre, en este caso vemos el canino, vamos a estar sobre la parte del cingulum, entonces ahí vamos a tener que hacer un fresado sobre la parte del cingulum del diente para poder, para nuestra chimenea. Para nuestra chimenea. Lo mismo va a pasar en posteriores, miren, ahí ya está marcada con un punto adecuado el punto exacto de fresado. Este fresado se debe de realizar de una manera muy precisa, porque no debemos de generar mucho espacio en el diente para no ir a dañar su morfología. Claro. Y que realmente después el odontólogo o el clínico no tenga que ir a llenar ese espacio con mucha resina, con cemento, porque realmente perderíamos la estética de lo que realmente es la rehabilitación. Cuando ya tenemos todas nuestras posiciones de los dientes en la matriz, fresamos los dientes de una manera, como se los dije, muy exacta a lo que son las chimeneas o el diseño que llevamos de las chimeneas, y vamos a ubicar unas guías sobre esas donde qué es lo que nos va a simular las chimeneas del paciente, okay, en este caso de los implantes, y vamos a generar una elaboración de un encerado como lo estamos viendo en este momento. Ahí el encerado, ¿qué está haciendo? Ya me copió todo lo que es ese espacio de lo que es una chimenea para el proceso de acrilado.
tenemos que tener muy presente que en el proceso de elaboración de una prótesis sobre implantes, el peor error que podemos cometer es que se nos vaya alguna porción de acrílico sobre la chimenea. Claro, no, ya bailaste. Ya ahí. Sí, sí, sí. Apague y vuelva a comenzar con la toma de la impresión, porque es muy difícil rescatar una prótesis cuando ya el acrílico ha entrado en esta parte. Primero, porque el ajuste, si llega hasta el tornillo, lástima, ya no vamos a poder hacer absolutamente nada, específicamente en el asentamiento de la barra sobre eso. ¿Qué tanto sucede eso, Dani? La verdad, o sea... Bueno, la verdad... ¿Comúnmente? Creo que este tipo de prótesis no es para todo mundo. Eso es que sí. Es real. Hay que comenzar por especializarse, hay que comenzar por saber cómo se hace. Sí, por protocolos y por cosas que vas teniendo como cierta disciplina ya en el manejo de tus materiales, que entonces impide que lo hagas como tan... así. Sí, como tan directo, como tan fácil. ¿Había alguien que preguntaba aquí en el chat si era... déjame ver si lo encuentro aquí. Pero si se podía usar, ¿cómo se podía usar? O si se usaba un pincel para montar cerámica, decía. Preguntaba. ¿Qué tanto cuando vas poniendo el acrílico se requiere? O sea, ¿tú qué utilizas para ir...? Bueno, nuestras resinas acrílicas tienen la posibilidad de trabajarse de múltiples formas. Okay. Pueden trabajarse de la manera convencional, donde simplemente preparamos la resina acrílica con unas proporciones. Y con la mano. Y la manipulamos, la empaquetamos en la mufla, según el proceso que vayamos a implementar de polimerización. O también podemos caracterizar con nuestras resinas acrílicas. Okay. De hecho, muchos de las prótesis que son sobre implantes, en este caso, pues debe de caracterizarse para darle como un valor estético mucho más grande a este tipo de rehabilitaciones, porque pues es un tipo de rehabilitación que lleva mucho proceso, mucho trabajo, y pues sería un plus entregarle a tu clínico pues una rehabilitación como estas cuando está caracterizada. Claro. Nuestras resinas acrílicas pueden ser caracterizadas. ¿Tenemos además pigmentos para caracterizar? De hecho, nosotros no manejamos en nuestro portafolio pigmentos a modo comercial. Yeah. Si lo recordamos con lo que nos contaba ahora mi compañera Natasha, nosotros manejamos un portafolio amplio de colores tono rosado. Entonces ahí vamos combinando. De ahí no necesitas tener un pigmento, sino que directamente con nuestra resina acrílica puedes ir caracterizando según las tonalidades del tipo de paciente que tengas y de la mimetización que debe existir para los tejidos de las encías. Aquí Armando Ignacio pregunta, ¿cuál sería la recomendación para polimerizar acrílico termo en polimerizadora, presión, temperatura y tiempo? Bueno, cuando hablamos de una resina acrílica termo, si lo vamos a utilizar por presurizadoras, normalmente se recomienda de que seguir los instructivos de nuestro producto. Uh-huh. En este momento lo que vamos a hablar es de la resina acrílica termo. Nosotros la declaramos que debe de polimerizarse con un tiempo de 2 horas. Okay. ¿Cierto? De 2 horas, porque realmente a través de esa polimerización adecuada, de esa curva de polimerización, es que se garantizan el cumplimiento de las propiedades físicas y mecánicas que existen en nuestros productos. Okay. Complementando la parte del cumplimiento que debemos de tener como compañía en nuestros productos, específicamente en resinas acrílicas, bajo unas normas de calidad internacionales, nosotros estamos basándonos en la norma ISO 27095 del 2013, que es una norma internacional para controles de calidad para polímeros para base de dentadura. Okay. Entonces, esa norma nos pide que debemos de cumplir con unos estándares de calidad. Esos estándares de calidad, si se respetan las curvas de polimerización, que lo podemos ver ahora más adelante, uh-huh.
vamos a cumplir con esa norma. Entonces, okay, lo recomendable es lo que dice la casa comercial, en este caso 2 horas a temperatura, en la curva que tenemos. ¿Tenemos alguna página web de Neustatic donde sí nos vengan todos los...? Claro, en la página de la compañía www.neustatic.com, en la parte superior donde están los productos, que incluso es una página muy, ya muy dinámica, nueva, es una página donde tú entras a productos, vas a resinas acrílicas, en resinas acrílicas, y ahí está autopolimerizables, termopolimerizables, aparecen nuestras líneas, nuestras marcas, y ahí está la ficha técnica y ficha de seguridad, que es totalmente descargable, y de ahí es donde la idea es seguir el protocolo de elaboración, porque te explican todo cómo debe ser la manipulación del producto. Ok, perfecto. Bueno, estamos sobre dentadura. Si continuemos. Se nos metió acrílico, ya bailamos. No, pero estamos muy bien. Nuevo, pero aquí Dios nos bendijo, trabajamos bien, hicimos nuestro protocolo. Exactamente. Y entonces, complementando lo que hablábamos ahora, tenemos que tener presente que la encía tiene 3 porciones. Recordemos que la encía tiene 3 partes, que es la encía adherida, la encía libre, y tiene todo lo que es la parte del fondo del surco. Uh-huh. Esa parte es donde yo hago mucho énfasis, que tenemos que entrar a mirar cuáles son los colores, dependiendo del tipo del paciente, uh-huh, que tenemos que empezar a caracterizar en nuestra resina acrílica, okay, para poder ofrecer un trabajo mucho más estético. Recordemos de que de una manera la mimetización de las encías viene que la zona del tejido, de la parte del rebord, del fondo del surco, o lo que normalmente se conoce como la zona alveolar del paciente, el fondo alveolar es de un color rojizo, mucho más intenso. En esta zona es donde está la vascularización del paciente. Luego vendría lo que es la parte de encía adherida, que es la encía que va, como su mismo nombre lo dice, adherida al hueso, es de un tono rosa mucho más claro que el del fondo del surco, diría yo un tono rosa medio. ¿Sí? Luego vendría la encía libre, más clarito, que es la encía que ya no está adherida al hueso, que es la encía que cuando te pasas el hilo dental es la que se levanta, y es de un tono rosa claro, ¿cierto? Okay. Esa sería como la base, la teoría, lo más recomendable para la elaboración de prótesis dentales. Ya tengo aquí la pregunta concreta. Dice, me refería para usar pincel en Duracryl Flow, si se debe usar un pincel especial o cualquier pincel para hacer las copias como se mostró hace un rato. Bueno, para hacer esas copias se recomienda mucho, es un pincel, no vamos a hablar de que marcas, tenga que marca, ajá, porque realmente no es, simplemente que sea un pincel que la punta sea muy fina, y que sea un pincel que cuando tú lo vas a utilizar puedas tomar la porción del polímero, uh-huh, y que quede en la punta del pincel. Listo. ¿Cierto? Sí. Cuando empezamos a mirar, vamos viendo, miren, hay algo muy similar a lo que veíamos hablando de cómo se debe hacer los encerados. Ajá, que se empieza parte a ver ya como el tejido real. Exactamente. ¿No? De hecho, este es el inicio de lo que yo quiero lograr en mi rehabilitación. ¿Sí? Y luego pasaríamos a todo lo que es un proceso de ya polimerización de nuestra barra que tenemos sobre implantes, ¿cierto? Okay. Después del encerado. Luego tenemos ya en este momento una polimerización por microondas, en donde la técnica de polimerización por microondas se utiliza en nuestro medio desde hace muchísimos años. Sí. Pero nosotros de la compañía, a través de un grupo importantísimo en la compañía como lo es investigación y desarrollo. Me entra una duda, Dani. Cuéntame. Perdóname. Si estamos hablando sobre dentaduras y entonces ya tengo metal que fue con el que fresamos allá en el centro de soluciones Portux, y ahora me entregan mi barra, ¿puedo usar el acrílico en microondas y meter en microondas? Totalmente. Lo único, no me explota así no, como... No. Mira, de hecho, normalmente no, cuando, bueno, no, o sea, cuando tocamos el tema, porque eso es un tema que siempre me han hecho esa pregunta, bueno, ¿y cómo hago con los removibles y común, todo yo, lo que es metálico? Si nosotros sabemos que nos dicen de que todo lo que es metálico no y va a microondas, ajá, sí. Va a ser un corto, no. Resulta de que la... radiación, yo que me la radiación por microondas básicamente va a generar una un
un corto, digámoslo así, cuando son superficies metálicas, pero que te van a generar una refracción. O sea, lo que te genere como una parte que sea brillante metálica y que esté expuesta a las ondas electromagnéticas. Digámoslo así, como si fuera una superficie en espejo. Eso es lo que te generaría un corto en lo que genera en esa parte de la superficie. Pero eso es totalmente mate, digámoslo así. Sí, exactamente. Listo. Pero eso hablamos de lo que es expuesto. Realmente y nuestra barra. Está expuesto porque es como un sándwich. Exactamente, la barra está internamente. Okay. No está expuesta a las ondas electromagnéticas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el emuflado lo tenemos que hacer de una manera adecuada y totalmente estandarizada a lo que me dice la norma y el instructivo del producto. Sí, claro. Exactamente. Un verdadero empaquetado, digámoslo así. Exactamente. De hecho, para mí es muy importante hablar, por ejemplo, de los materiales dentales. Siempre tenemos que tener presente que hasta para hacer el emuflado de una sobredentadura, de una rehabilitación, siempre deben de existir unas proporciones. Todo tiene que tener proporciones. En este momento, para los yesos, siempre proporción de agua líquido, y polvo, porque realmente ahí es donde vamos a empezar a generar una adecuada polimerización y una adecuada, digámoslo así, cristalización del fraguado en el momento en que estemos haciendo los yesos. Acá tenemos un comparativo en tiempos de temperaturas y en tiempos de polimerización de la técnica convencional versus técnica de polimerización por microondas. Okay. Sabemos de que en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar tiempo. Tiempos, en la elaboración de prótesis siempre tenemos que optimizar tiempo. Recordemos de que la técnica convencional nos ha dicho dos horas, lleva un proceso de 2 horas de polimerización, en donde luego de esas 2 horas de polimerización a unas temperaturas, yo tengo que pasar a un proceso de enfriamiento que es 30 minutos a temperatura ambiente y 15 minutos en agua. Ajá. Pero con la técnica de microondas yo voy a optimizar mi proceso de fabricación de prótesis en el laboratorio porque mi proceso de polimerización va a ser de 4 minutos. Okay. O sea, voy a cambiar esas dos horas por 4 minutos. Voy a ahorrar mucho tiempo. Voy a ahorrar totalmente dinero y voy a entregar mis prótesis de una manera mucho más ágil a mi clínico. Uh-huh. Muchas personas en este momento se hacen muchas preguntas de que si una polimerización en 4 minutos no es agresiva y no me va a afectar las propiedades físicas y mecánicas de la compañía, pues de una resina acrílica. La compañía, en este caso, tiene un soporte, como se los mencionaba ahora, para nosotros el grupo de control calidad, de garantía de la calidad de investigación y desarrollo, es un grupo importantísimo y fundamental para la compañía en el desarrollo y en la validación y verificación de todas estas técnicas, porque nosotros tenemos en este momento la técnica avalada, totalmente estandarizada y con el cumplimiento de la norma ISO 27095. En donde para los factores más importantes como lo es resistencia a la flexión, el módulo de flexión, cantidad de monómero residual que queda en una prótesis después de polimerizar, que eso importante. Es lo que muchas personas piensan de que por ser tan poco el tiempo, no vas a liberar tanto, ¿cierto? Ahora podemos hablar un poco de eso. Es una técnica totalmente controlada desde garantía de la calidad. Luego, que tenemos esta parte, pues sabemos de que hace poco hicimos un diseño nuevo de nuestra mufla de microondas. Es una mufla que me va a generar a mí una mayor ergonomía en el momento del trabajo. Es una mufla que está especializada para poder trabajar en la técnica de microondas, que va a tener una estabilidad dimensional en el momento en que se esté trabajando en caliente, que no va a sufrir cambios dimensionales durante una polimerización y que es de fácil manejo en el momento en que se está manipulando. ¿Qué se tiene que tener presente en el momento de implementar la técnica de polimerización de la compañía? Es el tipo de microondas que vas a utilizar. Ahí sí es la parte más importante, porque no es un horno microondas de la NASA. Es un horno microondas convencional, comercial. No, pero sí existen diferentes tipos de hornos de microondas. Exactamente. Yo lo veo con las palomitas. Hay unas,
o sea, o no sé aquí, sí, con las, para mis hijos, o sea, de las que, no sé si se llaman palomitas, empaque. Se le llaman popcorn, ¿sí? O popcorn. Sea, que algunos dice, véales y dos o tres o hasta cuatro minutos según su horno. Exacto. Entonces, las palomitas son las mismas, pero realmente dependiendo del horno y la potencia del horno, se sabrá cuánto tiempo se pone, ¿no? Tú acabas de mencionar algo muy importante, Alma, y es la potencia. ¿Ves? Esa es la clave del microondas. Tenemos que tener un microondas que esté entre una potencia entre los 900 y los 1300 watts. Ahora, aparte de eso, tiene que tener un controlador de potencia y que tenga plato giratorio. Ahora, todos los microondas, la gran mayoría que se están a nivel comercial, pues se encuentran con plato giratorio. Pero hay algunos a que unos la mufla que son... es muy grande y llega a pasar con las palomitas igual, que pones la bolsa de palomitas y te está dando vuelta y ya cuando, o sea, yo tengo un horno pequeño, entonces cuando ya empieza a dar vuelta así, ya se queda parado y ya no gira porque ya la misma bolsa no le da la posibilidad de girar. Entonces, eso es lo que se tiene que tener muy presente en el momento en que estemos trabajando la técnica. Ya en este momento, miramos, vamos a ver ese primer proceso, cómo es el emuflado. Vamos a empezar con la primera parte de la ubicación. Recordemos que el modelo siempre debe estar paralelo. En este momento vemos ya a una angulación de 90 grados con respecto a las caras vestibulares y la base de mi primer emuflado. Luego ubicamos, en este momento ahí donde estamos viendo la ubicación de las chimeneas, recordemos de que esas chimeneas que vimos ahí con cera es porque me van a generar una guía de dónde están ubicadas, y luego vamos a ubicar una pequeña porción de silicona para laboratorio, Protecil, una marca que también es de conversación de nosotros. Me impresionó saber que tenías la verdad es que yo no lo conocía. Sí, es un producto de comercialización a través de la compañía. Utilizamos pues en este momento silicona de laboratorio y vamos a ubicarla de esta manera. Hay que hacer mucho énfasis en que las siliconas van a tener ciertos grados de elasticidad dependiendo del tipo de silicona. Sí. Por ende, no debemos de ubicar una porción grande de silicona porque lo que nosotros queremos hacer es simplemente proteger nuestro encerado. Claro. Esa es la única función de mi silicona. En este momento. Por eso, tanto zonas oclusales, o sea, tercios oclusales y tercios incisales deben de ir descubiertos. Ajá, sí, porque lo que queremos es más bien como la parte interproximal para que no se ensucie. Pero más que esto es porque tanto oclusal como el borde incisal deben de ir en contacto con el yeso para que en el momento en que estemos haciendo el prensado de la resina acrílica, los dientes no vayan a tener un movimiento. Por eso, en la parte vestibular de la... Miren ahí, se logra ver que en la parte vestibular de la silicona es cóncava. Sí. Porque ahí va a entrar yeso y me va a dar un soporte mucho mayor que si yo tuviera una porción grande de silicona donde voy a tener la posibilidad de que los dientes se muevan. Luego terminamos de hacer el emuflado, mírenlo ahí, incluso ahí vemos la parte cóncava que les estoy mencionando. Luego terminamos de hacer el emuflado de la prótesis y vamos a hacer el desencerado. El desencerado simplemente es llevar por un tiempo de un minuto nuestra mufla al microondas y miren cómo sale ya el encerado. En una parte, la parte de los dientes solamente se ve, y acá en la parte donde está nuestra barra, que ahí se logra observar la parte del residuo de cera. Retiramos todo lo que es la parte de cera o excedente grande que tenemos de cera, y lo que vamos a hacer es simplemente con algodón humedecido con agua nuevamente llevar esta mufla al microondas por un tiempo, obviamente cerrando los tornillos, por un tiempo de 2 minutos al microondas. Estos procesos de desencerado se hacen a la máxima potencia del microondas. No necesitas programar el microondas en este momento. El microondas solamente se programa para la parte de la polimerización de la resina acrílica. Acá vemos ya después del proceso de la eliminación de la cera con el algodón humedecido con agua, cómo nos queda la barra
diseñada y los dientes, como lo estamos viendo acá, totalmente libres de cera. Acá, incluso al comienzo, mi compañera Sandra Giomar mencionaba algunos aspectos que se tienen que tener presente para evitar que los dientes se nos separen de las bases de las resinas acrílicas. Sí, poder elegir los que en este caso tuvieran un cuello un poco más ancho para que el perfil de emergencia fuera totalmente, además de estético, no estuviera descubierto. Eso, totalmente. La norma ISO 27095 me exige que yo debo cumplir con un análisis que se llama bonding o calidad de unión que existe entre el diente y la base de dentadura. Esto se cumple, o eso se desde la parte de control calidad de garantía, se analiza a través de que entre los dientes y la base de dentadura nunca puede haber una separación limpia de los dientes, sino que siempre se tiene que fracturar alguno de los dos. O se fractura el diente o se fractura la base acrílica en un movimiento de tensión a través de una máquina universal. Entonces, este ensayo es de los ensayos que en este momento me garantizan de que si un diente se cae de una prótesis, ahí es por error humano. Claro, sí, ya lo estamos. Cierto. Bien. Luego empezamos a mirar que esa barra tenemos que opacarla. Hay que opacar la barra para que no se nos vaya a traslucir en los dientes. Opacamos la barra y a la barra, en esa parte de la ubicación donde van las chimeneas, lo que Alma decía ahora, podemos ubicar un poco de cinta, algo que proteja, algodón. Yo en este caso ubiqué silicona del laboratorio para proteger que no me fuera a entrar acrílico sobre las chimeneas. Y luego vamos a mirar esa parte de la forma de uso, del instructivo de uso y de preparación de nuestras resinas acrílicas. Nuestras resinas acrílicas se deben de preparar, según el instructivo, de dos maneras, ya sea o por peso o por volumen. Si lo vamos a manejar a través de volumen, debe de ser de tres partes de polímero por una parte de monómero, como normalmente se logra observar en muchas de las literaturas de laboratorio dental. Y si es por peso, de ser dos partes de polímero por una parte de monómero. Primero, el mezclado es primero va el monómero, luego el polímero, para garantizar una incorporación homogénea y una humectación de cada una de esas perlas del polímero sobre el monómero, garantizando un color homogéneo. Entonces, nada más para que nos quede claro, es primero el líquido, luego el polvo. Luego polvo. Ok. ¿Cierto? Listo. Y ir mezclando en forma de cruz poco a poco para evitar que me entre aire al material y poder evitar que en este momento perdamos propiedades. Acá es importante que durante la preparación del material se tape el recipiente para evitar la evaporación del monómero. Luego lo debemos de pues llevamos el material a la mufla, prensamos máximo 1500 psi. La clave de la mufla en este momento, o algo que es muy importante resaltar, es que dependiendo del tipo de prensa que tú tengas en el laboratorio, puede variar esos 1500 psi que nosotros recomendamos de presión. Si tu prensa hidráulica es de un tamaño grande, obviamente vas a tener menos presión en el momento en que las dos partes de la mufla hagan contacto. La clave está es ahí. Cuando ya las dos partes de la mufla hacen el contacto, ya no apliques más presión. Puede ser 200 psi, 500, 1200, 800. Y en el momento en que ya hicieron contacto, dejarla hasta ahí. Ahora, tengo aquí muchísimas preguntas, pero todas van a... ¿Con qué opacaste la barra? Ese fue un opacador fotopolimerizable. Ok. En el mercado existen opacadores... ¿Que no lo venden ni ustedes? No, nosotros no lo tenemos. Ok. Existen opacadores fotopolimerizables, opacadores de resinas para lo que se utilizaba anteriormente para las cofias, o existen opacadores de cerámica. Pero el más recomendable para ese tipo de trabajos es opacadores fotopolimerizables
para prótesis. Ok. Aquí dice, recién me integro a la transmisión, lo dice Miguel Ponce, ¿puede decir nuevamente la porción de polvo líquido? 3:1, ¿no? Sí, cuando vamos a trabajar por volumen, o sea, probetas volumétricas, es de 3 partes de polímero por 1 parte de monómero. Uh-huh. Si es en peso, o sea, con balanzas de peso, estamos hablando de proporciones de 2 partes de polímero por 1 parte de monómero. De monómero, ok. Manda saludos el profesor Norberto Torres. Beto, muchísimas gracias y dice saludos a todo el equipo, a Alma, muy buen material y técnicas actuales. Gracias y un besito. Bueno, ya para continuar, entonces entramos en el proceso de polimerización. Lo que mencionábamos, la polimerización ya es 4 minutos, en donde lo que tenemos que tener muy presente es esto. Estas son las potencias que debe, dependiendo del tipo de microondas que se tenga en el laboratorio, es implementar, dependiendo de los watts, la potencia que se debe programar en el momento de hacer la polimerización. Luego pasamos a lo que es la parte del enfriamiento. El enfriamiento en los materiales es muy importante. Nosotros no podemos generar acá choques térmicos porque en este momento de los 30 minutos a temperatura ambiente, nuestra resina acrílica todavía está con el proceso de la polimerización. Luego de estos 30 minutos, 15 minutos en agua, pasados estos 15 minutos en agua, procedemos a hacer el pulido de la resina acrílica. Acá vamos a mostrarles un pequeño video de cómo es la forma más adecuada de poder pulir una resina acrílica. En este caso vamos a mostrarles el pulido de la resina acrílica que nos indica la casa comercial J. Es una línea muy completa, en donde tenemos conos de silicona, conos abrasivos, cepillos abrasivos y una línea donde el acabado superficial desde la parte de sus conos nos está dando acabados finales impresionantes. Entonces, el proceso de la polimerización, haciendo un resumen, 4 minutos, luego el pulido. Este pulido lo llevamos, como lo estamos viendo acá, esta es nuestra prótesis ya polimerizada. Vamos a empezar a quitar excedentes. Mírenla ahí. Empezamos a mirar la parte de excedentes. Empezamos con los conos, como en este caso primero va cono verde, luego cono gris, luego cono amarillo y terminamos con las tizas, las felpas y algo que es muy importante que es una emulsión de pulido y de brillado de acabado superficial de la prótesis. Y como lo estamos viendo, recomiendo trabajar estos, estos instrumentos de pulido de una manera como lo declara la casa comercial. Ellos declaran unas revoluciones para el micromotor dependiendo claro. del tipo de fresa, dependiendo del tipo de material. Y el éxito del acabado superficial de la prótesis está en cumplir con esa revolución claro. que ellos me están diciendo. Entonces, ahí vemos la prótesis ya completa, terminada. Miren la barra, cómo se logra ver desde ese inicio que yo tuve desde el diseño, desde la parte de Exocad, el milímetro que tuve presente para que la resina acrílica fluyera sí. por la cresta alveolar y la base de la resina, la base de mi barra y el acabado superficial precioso. Que me da todo lo que es trabajar de una manera adecuada, con todos los estándares de calidad, siguiendo los delineamientos de los instructivos, de los productos, de las técnicas y poder lograr trabajos óptimos. Ahora, Dani, pasaríamos a una parte que para mí es la que me dejó impactada, porque tú eres bueno como mago, ¿sabes? Como que no develas el último secreto hasta el final. Una de las soluciones para todos los que hacen la parte de, pues no tan solo, sí está enfocado a todo lo que es sobre dentaduras, pero creo que incluso sería para lo que sería como enfilado de dientes en prostodoncia total y demás. El nuevo y patentado producto que se llama GoodFit. Bueno, los arcos dentales GoodFit son prótesis dentales prefabricadas. Está buenísimo.
Son prótesis dentales que nos van a dar una mano gigante en el tiempo y en la elaboración de prótesis, tanto para la parte de laboratorio como para la parte clínica. Uh-huh. En este caso vamos a hacer una pequeña demostración. El producto está diseñado desde la parte de sobredentaduras para la parte clínica en el momento de la colocación de prótesis inmediatas sobre implantes. ¿Qué quiere decir esto? Llevándolo a término clínico, en el momento, como tú lo mencionabas ahora, en el momento en que se tiene una cirugía de implantes, se debe colocar una prótesis inmediata. Sí. ¿Qué pasa? Esa prótesis inmediata clínicamente se debe de ajustar, adaptar al paciente, no por más de que se haya hecho una prótesis sobre el paciente, no. Igual clínicamente el odontólogo tiene que hacer un desgaste, tiene que empezar a condicionar esa prótesis sobre los implantes. Los arcos dentales Goodfit, en este caso sobre dentaduras, lo que nos van a ayudar es a que sobre la parte interna del arco vamos a tener un canal de la sobredentadura, vamos a tener un canal en donde vamos a poder adaptar esta prótesis prefabricada sobre los implantes a través de un material de rebase, en este caso ya sea fotopolimerizable o autopolimerizable, mientras llega el trabajo definitivo de este paciente. Los arcos dentales Goodfit vienen en tres tamaños, S, M o L. Chico, mediano y grande. Exactamente. Pero sabemos de que no todos los rebordes alveolares de los pacientes son de la misma forma. O sea, no. Los rebordes son irregulares. Entonces, el producto me da a mí el beneficio de poder adaptar el arco al tejido, o en este caso a la forma del reborde del paciente. Simplemente lo que debemos hacer es introducir el arco dental durante 2 minutos en agua, en ebullición, para que el arco se pueda volver flexible y yo lo pueda ajustar al tamaño del paciente, del reborde del paciente. Vamos a hacer eso una cosa, porque estoy viendo... Échalo y cuéntale. Que no se estaba viendo bien. Ahí. Acá. Ahí está. Entonces, tenemos nuestro modelo del paciente. Vamos a esperar que el agua esté en ebullición, 2 minutos. ¿Qué no estaba? Sí, pero... Ah, pero estás aclarando. Estoy aclarando. Ajá. Y lo echamos, ya que lo eches yo pongo a contar. Y cuando ya esté el agua en ebullición, la vamos a llevar durante 2 minutos, como lo vamos a ver acá. Vamos a llevarlo 2 minutos a que el material se nos active y poder moldear según la forma del reborde de nuestro paciente. A ver, entonces, resumen en mi cabeza. Tengo ya mi colocación de implantes, mi cirugía, ya está todo padrísimo, pero no se puede ir así mi paciente. Total. Y normalmente tampoco tengo, por mucho CAD-CAM y por mucho todo lo que tenga, mi laboratorista, si no lo tengo ahí sentado, no me va a hacer una prótesis como que de inmediata. Entonces, la opción que tengo son estos arcos que son de acrílico, ¿sí? De resina acrílica. Sí, es una resina acrílica, obviamente especial. En tamaño chico, mediano y grande, que aquí está durísimo, miren, como si fuera normal, ¿no? Lo metemos una vez que ya esté en punto de ebullición el agua, un agua normal, y se mete 2 minutos, que es lo que ahorita ya me falta uno nada más para que salga, y una vez que salga, ya se va a poder moldear al tamaño de nuestro... Del tamaño de la forma del reborde del arco del paciente. Exacto. Tenemos que tener presente que, como les decía ahorita, no, los arcos dentales, o sea, en este caso el reborde alveolar de un paciente, en algunos momentos tiene depresiones, triangulares, cuadrados, y dependiendo de esa forma del reborde, yo voy a adaptar. Medio como boludos, o sea. Exactamente, así. Voy a adaptar
la forma del arco a la forma del reborde del paciente. ¿Y tenemos cuánto tiempo tengo para moldear eso rápido antes de que se me haga duro? Aproximadamente 40 segundos para moldear. Entonces, pero tú puedes moldear, se enfría el paciente, se enfría, vuelves y lo pones y sigues moldeando. O sea, y ahora, lo que moldeé cuando lo metí ahí, ¿no se me desmoldea? No, no se te desmoldea. Ok. En ese momento ya, vas dos, a tener dos, claro. Dos, dos. Ya. Bueno, entonces, vamos a retirar el arco del agua caliente y como vamos a poder ver, el arco es totalmente flexible. Vean eso, vean eso. La articulación del modelo, o sea, se mueve la base, pero no se mueven los dientes. Entonces, yo puedo venir y simplemente ajustar la sobredentadura al tamaño. Eso está bárbaro. O sea, de la boca del paciente, en donde ya espero que se nos enfríe y yo ya tengo acá. ¿Le sostengo en algo o no? Ya tengo acá. Quiero agarrarle ahí. Ajustado mi arco al tamaño del paciente. Simplemente en el momento en que ya esto se ha enfriado, el odontólogo va, perforar, ¿no?, va a llenar este canal de un material de rebase. En este caso puede ser un material fotopolimerizable, o en este caso puede ser o autopolimerizable. Va a ubicar nuevamente la sobredentadura en los implantes y ya queda la prótesis de carga inmediata fija, rápida. ¿Qué beneficio trae esto para los clínicos? Que el producto lo van a poder tener directamente en su consultorio, de fácil acceso, donde van a poder determinar si es SMUL y simplemente ajustarlo al tamaño de su paciente, y en su cirugía no van a tener que hacer desgastes de la prótesis en la parte activa para poder hacer el rebase. Ajá. Exactamente. Ahora, Román, que es malvado, nos pregunta. Mi gran amigo Román. Yo también te quiero. Dice, ¿qué pasa cuando el paciente toma algo caliente? Mira. La diferencia, diría yo, que nadie toma algo a un punto de ebullición, tampoco durante 2 minutos. Eso es lo que yo decía. O sea, siempre digo lo mismo. Yo, esto, para que se pueda activar y moldear, debe estar en agua en ebullición, hay 90 grados. Creo que y dos en minutos. Creo que en este momento, si alguien, un paciente, tomara algo caliente a más de 90 grados, creo que la prótesis no sería lo principal, el problema. Créeme que no sería el problema. Entonces, realmente puedes tomar algo caliente y no pasa nada. Sí. No pasa nada. Tanto el hecho de la temperatura como el tiempo que se requiere para que esto llegue para que se active. Exactamente. Exacto. Pero tenemos que tener presente que este es sobredentaduras, que está enfocado a todo lo que es la parte de clínica, todo lo que es la parte de odontólogos. Es una solución odontólogos. Bárbara. Exactamente. No. Pero también tenemos que tener Lástima presente. Lástima que ya la patentaste. Pero tenemos que tener presente que existe un producto también que se desarrolló pensando en la parte de laboratorio. En la parte de laboratorio, que son los arcos, en este caso, setups. Porque la diferencia es que los setups ya no van a tener el canal para colocar el material de rebase, sino que van a ser unos arcos que yo los voy a poder adaptar de la misma manera, calentándolos, los voy a adaptar y simplemente me he ahorrado con esto el montaje o el enfilado de los dientes en cera. Ya con esto, simplemente vamos a calentar este arco. Ya después de que, si lo llevamos a un caso clínico, Almita, tenemos nuestro modelo montado, nuestro registro ya oclusal, en este caso con plato base rodete, y ya teniendo nuestra dimensión vertical, lo que vamos a hacer es que simplemente podemos tener dos opciones. Retiramos nuestro plato base y nuestro rodete, que es la guía, o simplemente dejamos el plato base. Y ya, como está montando el articulador, ya tenemos nuestra dimensión vertical. Esa es el éxito de esta parte de la técnica, porque ya teniendo la dimensión vertical, lo único que hago es simplemente es ocluir los dos arcos, que es importante que también sepan que tanto superiores como inferiores en la misma referencia van en una oclusión decéntrica.
buscando siempre la máxima intercuspidación que debe existir entre cada uno de esos dos arcos. Entonces, simplemente es... Espérate, ahí llevas uno, ¿eh? ¿Va uno? Sí. Pensé que ya llevamos... Ah, bueno, sí, pensé que ya llevamos los dos. No. Bueno, entonces, para el laboratorio es importante este porque me va a optimizar muchísimo el arco, me va a optimizar muchísimo el montaje de los dientes, me va a optimizar el tiempo en toda la fabricación de prótesis. Al clínico le va a dar un ahorro de tiempo impresionante porque ya no vamos, casi que se va a ahorrar dos citas médicas con el, sí, con el paciente en este, sí, momento, porque ya no vamos a tener que hacer prueba de dientes en cera. Mi pregunta es, y tal vez no sea que te la tenga que hacer a ti, sino a Natasha ahorita que me toque de regreso, ¿esto ya está en los países donde está New Aesthetic o apenas va a empezar a... O sea, ¿apenas es el lanzamiento esto? Bueno, ¿o ya la distribución ya está? Si yo ya quiero... Hay que preguntarle a Natasha. Ok, perfecto. Desde la parte comercial sí hay que mirar cómo se va a empezar a manejar esto en los diferentes mercados. Creo que ya. Ya son, sí, los ya, 2 minutos. 2 minutos. Simplemente es... Tenemos nuestro arco y vamos a ubicar, miren. Como les digo, es igual, flexible, y lo voy a ubicar directamente sobre el reborde de mi paciente. Si esto estuviera montado en articulador... Sí, ya, nada más es revisar. Es simplemente terminar de ajustar oclusión. Sí, ponerle cera en esta parte. Exactamente. Listo. ¿Qué tendríamos que hacer después en el proceso de la continuación de la prótesis? Ya, terminamos de rellenar este resto de los flancos vestibulares y, sí, la zona palatina con cera y complementamos con el proceso de polimerización convencional, que es lo que estamos viendo acá. Pregunta si estos arcos se pueden utilizar en prótesis definitivas. Sí. Ahora, ¿qué onda con la oclusión, dicen aquí? Ahora, lo que es la parte de sobredentaduras, hay que mirar que es algo que va a estar en boca mientras va a estar el trabajo final, que okay, en este caso como un provisional, exactamente, porque realmente si nos vamos a cuál es el trabajo final de una prótesis sobre implantes, fue lo que acabamos de ver, sí, la prótesis, sí, híbrida, de la barra, todo ese proceso, pero por más de que se haga en CAD-CAM va a llevar y necesita mucho tiempo para poder fabricarla, entonces durante, okay, todo ese tiempo más la cicatrización del tejido es la opción de poder utilizar sobredentaduras. Claro. Ya esta, que son los setups, son prótesis prefabricadas que son definitivas, que son completamente adaptables en boca y que si tú lo realizas, si tú realizas el resto de la polimerización o el resto del encerado, no te va a quedar ese efecto bandera, sí, sí, que entiendo, conocemos en la parte de la estética o del montaje de dientes, entre los dos colores, siempre y cuando utilices el mismo color, claro, que estén utilizando del arco con el mismo color de la, super, resina acrílica de nuestra compañía. Pues este es uno de los lanzamientos, chicos. Ahora lo que pasaríamos sería al video que me interesa que vean, que es de anestésicos, que es la nueva planta de anestésicos en New Aesthetic, que es la más grande en toda América Latina. Espero que la vean. Muchísimas gracias, Dani. Anita, no, gracias a ti. Gracias a Natasha. Todos. Ajá. Espero que les haya gustado. Y entonces seguiremos con el video de anestésicos. Hola, ¿qué tal? Ahora estamos en la planta de anestésicos de New Aesthetic y estoy aquí junto al coordinador de producción de anestésicos, Santiago Guisao. Santiago, sé que tiene muy poco tiempo de que renovaron toda la planta. ¿Nos podrías decirnos, de favor, para todos los seguidores de Obden, qué es lo que ha significado este cambio? Bueno, para nosotros en la planta de anestésicos de New Aesthetic Warner en Colombia, esta actualización tecnológica que hemos tenido ha representado pues un gran avance en materia de competitividad, debido a que vamos a pasar de una capacidad de entregas mensuales de 100.000 cajas de producto anestésico en Carpool a una entrega mensual de 200.000 cajas
por mes. Entonces es un gran reto para nosotros, dado que estábamos, digamos, como entrando a nuevos mercados, y de esa manera pues vamos a posicionar mucho más el producto tanto a nivel Latinoamérica como en otros continentes. Yo sé que, Juan Esteban, en esto me ayudarías tú. En México he platicado directamente con New Aesthetic México, con Margarita en especial, y sé que entraron muy fuerte con todo esto de anestésicos. La anestesia que ustedes están haciendo aquí, para la cual estamos haciendo este reportaje, ¿se sigue distribuyendo en los 67 países donde se distribuyen los dientes? Alma, no hay que olvidar que cuando hablamos de anestésicos dentales ya estamos hablando de un medicamento, a diferencia de nuestros dientes de resina acrílica o de nuestra resina acrílica en sí. En el caso de los anestésicos dentales, no contamos con registro sanitario en los 67 países. De hecho, te puedo decir que en este momento lo estamos exportando a 20 países, entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, Asia y África. Y estamos en este momento tramitando esos registros sanitarios en 15 países adicionales. ¿Nos pudieras, Santiago, ir mostrando cuáles son los procesos de la elaboración de los anestésicos, por favor? Por supuesto, inicialmente estamos acá en la parte que se denominamos área técnica, en donde encontramos básicamente todos los sistemas de apoyo crítico que son el soporte para la producción diaria. Entonces tenemos el sistema de apoyo crítico de agua para inyección WFI, tenemos el sistema de apoyo crítico de aire comprimido, y también tenemos sistema de apoyo crítico nitrógeno grado farmacéutico. La primera etapa del proceso de anestésicos comienza en el área de pesaje, no sé si vamos ya. ¿Vamos para allá? Nos muestras, vamos a la siguiente etapa. Muy bien, chicos, como han estado ustedes viendo, realmente el hecho de estar en una planta de anestésicos requiere de un cuidado súper especial, de reglas súper especiales, por las cuales en la que acabamos de grabar era el área del área técnica, donde incluso nos hicieron toda una preparación para poder estar allí. Seguía una segunda fase, que era la área de pesaje, a la cual tampoco podemos entrar debido a medidas de seguridad, y ahora estamos pasando a una tercera etapa. Santiago, ¿cuál es esta? Bueno, esta etapa es el área de preparación. Como les mencionaba nuestra compañera anteriormente, se tienen que cumplir con unas condiciones asépticas, dado que el producto está expuesto directamente con el ambiente, por lo cual para ingresar a esas áreas debemos cumplir con una indumentaria especial, uniformes específicos para áreas clasificadas para manufactura de productos estériles. Esta área es el área de preparación, en la cual tenemos el tanque de preparación y el tanque de distribución. En el tanque de preparación hacemos inicialmente el acopio del agua WFI, que nos sirve como insumo básico para preparar la solución anestésica. Esa agua sirve como vehículo para mezclar las materias primas que manejamos, tanto de anestesia como de principio activo vasoconstrictor. Posteriormente, la solución granel ha sido mezclada y ha sido liberada por el área de control de calidad. Procedemos a transportar la solución anestésica a través de una bomba de peristáltica mediante un proceso de trasiego al tanque de distribución, el cual va a suministrar la solución anestésica a la máquina dosificadora, con la finalidad pues de dosificar el producto en el carpool, bien sea plástico o carpool vidrio. Ahora estamos en el área de acondicionamiento de materiales. ¿Eso qué significa, Santiago? Bueno, Alma, esto significa que nosotros hacemos un acondicionamiento del material de envase primario, el cual está en contacto directo con la solución anestésica. Entonces, ¿cuál es el material de envase primario que manejamos en nuestra compañía, específicamente en la planta de anestésicos? Manejamos carpool vidrio o carpool plástico, pistón y agrafe. Nosotros hacemos inicialmente un lavado automatizado de los pistones y los agrafes en una máquina lavadora, la cual con unos ciclos validados tenemos unos tiempos definidos para garantizar que se elimina la mayor suciedad posible con la que puede venir el material de envase, con el fin de garantizar, digamos, pues como la calidad y la integridad de los productos que estamos fabricando. Adicionalmente, la actualización tecnológica de la que tú hablabas al principio empieza acá básicamente, porque adquirimos de una tecnología la cual me garantiza que un tren de dosificado en donde el operario no tenga que intervenir directamente y de manera continua, no tenga que manipular el material de envase y el producto dosificado, garantizando así una asepsia y una mejor calidad de nuestros productos. Okay,
Entonces, esos señores que se ve que son como del espacio, tienen que estar así por la cuestión de asepsia. Exactamente, es correcto. Tenemos unos uniformes pues en los cuales la exposición del personal hacia el ambiente es mínima. Tenemos también el tren de dosificado que, como te dije, me garantiza un proceso en línea. El proceso de dosificado, el tren de dosificado consta de una lavadora de cárpules, un túnel de despirogenización y una máquina dosificadora. La máquina lavadora de cárpules realiza un lavado inicial del cárpul mediante un ultrasonido, garantizando de esa manera pues como el cumplimiento con la normatividad en buenas prácticas de manufactura para productos estériles. Consiste básicamente el ciclo de lavado de cada cárpul, consiste en una inyección de 8 ciclos de agua WFI junto con unos 8 ciclos de inyección de aire comprimido para garantizar, pues como te dije, la remoción de material particulado pues de gran tamaño. Muy bien, estamos en una de las partes más importantes de esta fábrica y queremos presentarle lo que es una máquina inspeccionadora. ¿Para qué sirve esto, Santiago? Bueno, la máquina inspeccionadora básicamente está en línea, pues como les comenté anteriormente, con el tren de dosificado. Entonces, la máquina dosificadora, para poder nosotros garantizar una entrega mensual de 200.000 cárpules por hora, la máquina dosificadora maneja, la máquina inspeccionadora maneja una velocidad de 24.000 cárpules por hora para garantizar digamos como ese proceso en línea que queremos para cumplir pues como con las expectativas en materia de productividad. La máquina cuenta con unas estaciones, cuenta con 5 estaciones, cada estación tiene 3 cámaras en las cuales se revisa básicamente los posibles defectos que pueda tener el cárpul dosificado, entre los cuales tenemos como más destacables pistón, defectos en el pistón, material particulado, burbuja y defectos en el agrafe. ¿Esto en algún momento, sé que ahorita es lo más novedoso, pero en algún momento se hizo manual? Sí, en algún momento se hizo manual. Veníamos de una máquina anterior con una tasa de producción de 10.000, 12.000 cárpules por hora y esta pues duplica esa capacidad y asimismo pues nosotros estamos automatizando poco a poco nuestro proceso productivo en Insueti con una mayor productividad. Muy bien, entonces en esta parte estamos en el proceso de etiquetado. Sí, correcto, codificado y etiquetado. En esta etapa del proceso de acondicionamiento de empaque lo que hacemos es codificar la información variable que lleva el producto del lote y fecha de vencimiento o fecha de expira en la etiqueta. Posteriormente la etiqueta ha sido codificada, se procede en esta máquina a colocar de manera pues mecánica mediante la máquina la etiqueta en el cárpul. Solo por saber, desde que sale de aquí de fábrica hasta que es su tiempo de caducidad, ¿cuánto tiempo pasa? 2 años. Y sé que es una pregunta que no debería de hacer, pero ¿qué pasa si yo como dentista pongo una anestesia que está caducada? Pues se pueden tener consecuencias, pues digamos, negativas para el estado de salud del paciente, básicamente porque se puede disminuir, en ese tiempo de caducidad, cuando ya cumple la fecha de expira, por estudios de estabilidad no garantizamos concentración del principio activo. Entonces, en la parte de funcionalidad del medicamento puede que no obre la anestesia de manera adecuada. Además, representa un riesgo para el estado de salud del paciente porque se pueden presentar reacciones adversas, consecuencia de la administración de un producto caducado en el paciente, dado que va por vía bucal y pues pueda comprometer, digamos, ciertos órganos o ciertos signos vitales del paciente. Bueno, estamos ya en una de las partes finales del proceso, que es el blisteado. ¿Qué significa esto, Santiago? El blisteado es la etapa del proceso de acondicionamiento y empaque en la cual colocamos el producto ya etiquetado con la y codificado pues con la información del lote y fecha de expira en un blister. Bueno, en la etapa de blisteado lo que hacemos es colocar el producto ya etiquetado en un blister. Cada blister trae 10 burbujas para 10 cárpules. De esa manera pues garantizamos ya la cantidad que se requiere por cada caja que enseñamos en el proceso de encartonado, que son 50 cárpules por cada caja blister. Entonces, cada blister trae 10 cárpules o 10 ampolletas y consiste en mediante una plancha de calentamiento se hace un acople entre un papel propal corte y una lámina de PET para garantizar pues, que se forme la burbuja y se sella con calor formando el blister y de esa manera se recibe pues, ya el producto ya blisteado para su posterior encartonado.
Bueno, chicos, una vez que tenemos el producto ya blisteado, que es esto, porque la verdad yo no comprendía muy bien qué es, o sea, después de que se hace ya la ampolleta, es ponerlo en este segundo empaque para que nos queden de 10 unidades y de estas tenemos 5 y por lo tanto la caja tiene una presentación de 50 ampolletas. Y ahora esta es la parte de empaquetado, ¿no? Encartonado, es correcto, Alma. Muy bien. Bueno. Bueno, en la etapa de cartonado básicamente lo que se hace es acondicionar, como Alma les dijo, 5 blister, cada blister con 10 unidades en una caja, plegadiza. La máquina automáticamente con una celda de carga sensa la cantidad de blisters que tiene que tomar, arma el inserto que contiene toda la información relacionada con el producto y adicionalmente hace un sellado con un pegante de manera pues que ya la caja queda lista para su posterior embalaje y despacho al cliente final. Ok, ahora sabemos cómo es que se hacen las anestesias en una de las mejores fábricas, Neustetic. Bueno, pues después de ver las innovaciones en lo que es la parte de laboratorio, ahora vamos a finalizar este Obden con dos temas muy, muy importantes, lo cual está enfocado a la parte de clínicos. Y esto es el hecho de, como vieron en el video, tenemos ya para Neustetic una fábrica, la más grande de toda América Latina, de anestésicos, en los cuales Natasha nos hará favor de explicarnos. Y también tendremos la parte de amalgamas, donde el ingeniero metalúrgico Gabriel Jaime Gómez nos explicará algo muy importante acerca de las amalgamas. Entonces empezaremos o regresaremos contigo, mi querida Natasha. Gracias, para Alma. Que me explicaras, yo soy técnica dental también, por lo tanto no soy odontóloga, no sé cómo, si los odontólogos tienen algún protocolo, cómo es que tienen que elegir la anestesia, ¿por qué elijo una anestesia y no otra? Bueno, realmente la anestesia se elige según el procedimiento. Ok. ¿Cierto? Por eso hay muchas, Neustetic tiene una amplia gama de anestésicos. Pasamos por las lidocaínas, sin epinefrina, que es como la más básica, es para procedimientos muy cortos, de corta duración. Dentro de las lidocaínas también tenemos la lidocaína 2%, E80, E100 y E50, que es la de mayor concentración de epinefrina. La epinefrina ayuda a que el tiempo de acción de la lidocaína sea más largo y también ayuda a disminuir el sangrado. Okay. Entonces, dependiendo del procedimiento, el odontólogo elige. Tenemos también el principio activo de mepivacaína. En mepivacaínas tenemos dos importantes anestésicos, es la mepivacaína 3% sin epinefrina, comercialmente la llamamos odontocaína al 3% y la mepivacaína 2% de 100, que se llama comercialmente odontocaína 2% de 100. Aquí realmente el principio activo es de acuerdo, como te dije, al procedimiento, a de pronto si llega en consulta una paciente embarazada. Okay. Las pacientes embarazadas, por ejemplo, está contraindicado el uso de la epinefrina. Ajá. Entonces el odontólogo, si va a hacer un procedimiento de mediana duración, como una extracción, por ejemplo, lo que hace es poner, por ejemplo, una mepivacaína al 3% sin epinefrina. En wow. Este caso es la odontocaína al 3%. Sí. ¿No sabes el dato que me acabas de dar? No, es en serio, yo sí. Soy mamá. Y bueno, se supone que siempre tienes que ir antes, incluso más bien mientras estás en la planeación de eso, saber que te arreglen las piezas dentales y todo. En México se decía antes que cada hijo era un diente porque lo perdías tanto por el calcio como por diferentes tipos de cosas. Pero entonces, si yo estoy embarazada, ¿sí puedo ir al dentista? Puedes ir al dentista, te pueden hacer la extracción, también te pueden suministrar anestesia local, pero en este caso sin epinefrina, esa es como la condición para una persona en embarazo, una persona que de pronto tenga problemas cardíacos, depresión,
que no esté controlada médicamente o que el odontólogo tenga dudas sobre su proceso médico. Entonces, si vemos que un pacientito de estos no realmente no tiene, de pronto tiene alguna, ¿cómo te puedo decir? ¿Reacción? Sí, alguna reacción o alguna contraindicación, es preferible el uso de un anestésico sin epinefrina. Sin epinefrina. Pero realmente la epinefrina no es una amenaza para los pacientes, realmente ayuda mucho en el proceso. No, tengo la idea que es una cuestión como vasoconstructor. O sea, si voy a hacer una de terceras molares, una cirugía que va a ser muy larga, muy tardada, prefiero tener este con epinefrina. Exacto. Tenemos un producto maravilloso, un anestésico que realmente a nosotros nos encanta, nos da mucho orgullo, que es Artic. Artic es articaína al 4%, tiene algo, una pequeña concentración de epinefrina y está indicada, bueno, para cualquier procedimiento, en este caso pues es maravillosa, pero sobre todo en esos procedimientos de larga duración, ahora con el tema de implantes, todo lo que habló ahorita Daniel sobre implantes, sobre dentaduras, procesos largos, es maravilloso el uso de articaína. En este caso tenemos la Artic, esa es la marca comercial, aquí la tenemos, en el banner. Ay, no se ve en el banner ahorita, que nos muestren esa fotito para que veamos ese producto. En esa parte del Artic, que es articaína al 4% con epinefrina. Una en 100,000, ahí la pueden ver en el banner. Que fue precisamente la que ayer filmamos ayer en el video. Fíjate, yo en México pertenezco a algo que se llama ACDEM, que es el Consejo de Empresarios Dentales en México, y ahí hicimos un estudio de mercado y se sabe que el temor más grande de todos los seres humanos es la muerte, pero el segundo es ir al dentista. En serio, sí, en serio. Es verdad. Entonces, si yo fuera dentista o incluso como técnico dental o como una empresa dental, lo que más quiero es el hecho de convocar a la gente a que vaya al dentista lo más continuo, que nos cuidemos los dientes y demás, pero les da muchísimo miedo porque lo relacionan inmediatamente con el dolor. Si ahorita estamos hablando de Artic, que tiene articaína al 4% con epinefrina, y dices tú, son para cirugías largas y demás, pero en realidad, ¿sería un abuso si yo para todos mis casos usara eso? No, para nada. Ok. Particularmente, de hecho es más seguro usar un producto como estos porque te evitas estar continuamente inyectando al paciente. Ajá, y suministrándole. Eso les da miedo. Ya, no importa que ya no lo sientan, es el hecho del trauma de las inyecciones. Entonces solamente con un solo pinchazo haces el procedimiento tranquilamente sin ocasionar ninguna molestia. No, incluso le va a durar más tiempo en el efecto. El efecto anestesiante dura un poquito más, entonces la persona se va a sentir más cómoda saliendo pues de la consulta. Okay. También. Ahora, tenemos, qué pena Alma, para que no se me va, no pasar por alto las otras, tenemos Presky, que es ya prilocaína al 4%, esto es como una lidocaína, pero realmente pues lo que se usa ahorita actualmente es la prilocaína, entonces tenemos esa opción para los clientes que no sabían que teníamos la opción de ese anestésico, también contamos con él, prilocaína al 4%, Prestige. Ok. Bueno, y por último tenemos una anestesia que ya es para otro uso, que no es odontológico. No la tengo ¿Y acá. ¿Es quirúrgico normal? Es para terapia neural. Para ti, que está tan de moda ahora el tema de la terapia neural. Y es Satia. Yo no sé si acá. Dime qué es terapia neural. Porque hago como que sé, pero no sé. Bueno, realmente no conozco muy bien, pero es un sistema holístico de la medicina, ya alternativa. Ya te entendí. Sí, lo sé. Que trata algunas zonas en los pacientes. Este anestésico se puede inyectar en esas zonas y el profesional trabaja sobre esa zona gracias al anestésico. Ayuda como a ese proceso de la terapia. Ok. ¿Algo más que nos tengas que decir sobre anestésicos? No, tengo todo. Yo creo que ya podemos darle paso a Gabriel para no quitarle el tiempo. No, incluso en la parte comercial mi pregunta sería, ¿dónde está Neustetic en los 67 países que está? ¿También tenemos los anestésicos en esos mismos países? Bueno, nos encantaría estar en todos. Por eso la actualización de la planta y la ampliación de la planta para llegar a esos rincones donde no habíamos podido llegar
por capacidad, ya podemos llegar a cualquier parte, dependemos obviamente de una serie de procesos, de registros sanitarios y todo esto, pero realmente sí, en Latinoamérica estamos por lo menos en unos 12 países. Bárbaro. Todo Sudamérica tiene nuestro producto, a excepción de posiblemente Brasil y Argentina, también en Centroamérica estamos en todos, posiblemente si más adelante en Estados Unidos, esto va a ser para todo el México, ahora tiene el producto también, estamos en ese proceso, entonces sí, realmente vamos a llegar a todos los rincones del mundo con nuestro anestésico dental. Pues bendito sea Dios que yo sea la madrina de esa planta y que nos vaya muy bien con todo lo que son estos, este tipo de innovaciones y con todo lo que son estas anestesias. Pasaría con un tema muy importante contigo, mi queridísimo Gabriel, porque fíjate que, bueno, a mí me ha tocado hacer muchísimas entrevistas y entre esas, por ejemplo, en México, el sector salud, no sé si aquí también suceda, pero tiene cubierta la parte de amalgamas, o sea, tú llevas a tus hijos y gratis les ponen amalgamas y demás, pero existe un punto de vista muy importante con respecto a que contienen mercurio y que el mercurio va a dañar a los niños y que va a ser cancerígeno y que no sé qué. Yo te soy muy sincera, quiero preguntarte a ti como profesional, porque, bueno, para empezar tengo un hijo, y la otra porque mi papá en algún momento ha comentado que, pues bueno, antes te ponían una amalgama y te duraba toda la vida, y ahora te ponen resina, es muy cierto que es muy estético, pero hay que estar 4 años cambiándolo y no necesariamente la economía lo permite. ¿Qué tan cierto es este tema? Bueno, es un tema amplio de tratar, pero yo quisiera poner como precedente dos conceptos. Uno es el concepto de medicina basada en la evidencia, y otro es el concepto de la necesidad del paciente. Cuando hablo de medicina basada en la evidencia, básicamente se refiere a cómo la evidencia científica demuestra cuáles son las mejores prácticas para darle una solución satisfactoria a las necesidades del paciente. Y cuando hablo de las necesidades del paciente, me refiero a que dentro del pool de materiales de restauración dental que ya existen, las amalgamas dentales, las resinas de fotocurado, los ionómeros de vidrio y otras derivaciones, la verdad es que no existe el material restaurador ideal. Y lo otro que ha mostrado la ciencia, la evidencia científica, es que aunque existen otros materiales diferentes a las amalgamas, la verdad es que el verdadero sustituto de la amalgama dental aún no se tiene. Se tienen alternativas de materiales restauradores, pero el verdadero sustituto aún no existe. Y yo quiero retomar el tema que tú dices de la estética, y me permito poner entre comillas ese concepto, porque desafortunadamente en el nombre de la estética se han sacrificado muchas cosas. Y no solo hablo del área dental, le hablo de otros campos la estética ha llegado a unos niveles donde ya no es un beneficio para las personas. Y más estamos en Colombia, ¿no? Exactamente. Digo, suena muy malvado decirlo, pero sí, realmente es donde, por el hecho de alcanzar una alta estética, se está sacrificando una cuestión de salud y biológica que no se está considerando. Mira, y hay que tener algo muy presente, muy claro. Cuando tú hablas de la toxicidad de la amalgama y cuando hablas de la toxicidad del mercurio, hablas de dos cosas muy diferentes. Hace poco leía un artículo muy interesante que tenía dos afirmaciones. Una, la amalgama no es mercurio. Contiene mercurio, pero no es mercurio. Y segundo, ¿cuántos de nosotros comemos sal? A diario comemos sal, ¿cierto? Sí. El cloro en sí mismo puede ser venenoso, puede ser tóxico. Pero el cloro, cuando está en la sal en combinación con el sodio, tiene unas propiedades totalmente diferentes. El hecho de que la amalgama contenga mercurio no la hace en sí misma tóxica. Si tú miras otros materiales de restauración dental, y aclaro, no estoy en contra de ninguno, tú miras, por ejemplo, las resinas de fotocurado tienen cualquier cantidad de sustancias químicas, pero esas sustancias químicas, aunque por sí solas pueden tener efectos tóxicos, el hecho de que están en la resina no la hacen inherentemente tóxica. Entonces, alrededor del tema del mercurio hay dos cosas. Uno, el concepto de la estética, que como te dije ahora, lo pongo entre comillas, porque alrededor de eso hay mucho desconocimiento. Y realmente el tema de la disminución en el uso de la amalgama dental no es porque se haya comprobado que son nocivas para el paciente. Si de hecho tú miras las últimas afirmaciones de la Federación Dental Internacional,
de la Asociación Dental Americana, de la FDA de los Estados Unidos, ellos apoyan el uso de la amalgama dental, ¿cierto? Lo que pasa es que, como cualquier material de restauración, como cualquier procedimiento clínico, la pregunta es, ¿qué necesita el paciente? El claro. anestésico ideal, la restauración ideal, el material de restauración ideal es de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y no nos digamos mentiras, alrededor del tema también hay muchos intereses comerciales, pero lo que sí es cierto es que el desconocimiento es grande. Claro. Y por eso las personas, desafortunadamente, se retiran muchas veces amalgamas dentales funcionalmente, clínicamente sí, funcionales, sí. por un material, como sí. dices tú, que al poco tiempo va a fallar, y una nueva restauración, sí. y con todos los problemas que hay de ahí para adelante. Ok. Pues realmente creo que haríamos un update solo, creo, de hablar es un tema de esto. Sí, un tema sumamente amplio, pero agradezco muchísimo tu comentario, porque realmente como ingeniero en metalurgia creo que es muy valioso. Por eso quise aprovecharte cuando te conocí para decirte, necesito uh-huh. que hables de esto, porque okay. realmente creo que todo nuestro público, y más como tú dices, estamos llegando a un público, aunque llegamos a nivel mundial, pero Centroamérica y Sudamérica son nuestra base. Entonces, sobre todo en ese tipo de países. Y permíteme, hago una anotación final. Es muy paradójico el hecho de que, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea y países como Estados Unidos aún permiten el uso y la comercialización de amalgamas. Por ejemplo, nosotros, te cuento que nosotros tenemos sello CE para comercializar en Europa, y la FDA nos otorgó una certificación que se llama 510K. Y de hecho, hoy nosotros exportamos a Europa y exportamos a Estados Unidos nuestro producto, nuestras aleaciones para amalgama, porque como te decía ahora, la evidencia científica de su beneficio, de su longevidad, de su éxito clínico, ha está demostrado. Sí. Ok. Bueno, chicos, pues terminaríamos con esto. Este Obden en Medellín, Colombia, donde realmente creo que esta empresa nos ha abierto las puertas y los ojos a muchísimas cosas, a muchísimas innovaciones, a muchísimas alternativas, diría yo, para que, como tú dices, al gusto del cliente, es decir, desde el clínico, el técnico y el paciente, cubrir todas las necesidades que se requieren, tengamos las opciones y tengamos la posibilidad de conocer y abrirnos, y sobre todo, diría principalmente, el hecho de engrandecer a todo nuestro pueblo latinoamericano, a una empresa que está exportando a tantos países, y realmente saber que todos en conjunto, trabajando, siempre teniendo como base la alta calidad, el alto profesionalismo y la capacitación constante, nos hará llegar a cualquier lugar del mundo siempre logrando prótesis totalmente exitosas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Obdent.